Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigo, amiga, seguidor, seguidora desde la cancha? La pasión hecha emoción. Ya estamos nuevamente en vivo y en directo para lo que va a ser este bonito partido. Vamos a cerrar la jornada con este bonito encuentro entre las escuadras de Independiente Medellín y el conjunto de la Universidad César Vallejo, sí, la Universidad César Vallejo de Paolo Guerrero, que hoy va de titular, atención, hoy va de titular Paolo Guerrero para este compromiso, para este encuentro por la Copa Sudamericana, y que tú vas a vivir por desde la cancha la pasión hecha emoción. Te pido que compartas la transmisión, que nos ayudes a llegar a mucha más gente conectada y enganchada con nosotros a la señal líder, a la señal potente de transmisiones deportivas aquí en desde la cancha. La pasión hecha emoción. Se nos viene un bonito partido, se nos viene un bonito encuentro. Ambas escuadras van en búsqueda de sus primeros tres puntos en esta Copa Sudamericana. Sí, nos encontramos en la Copa Sudamericana el día de hoy. Y una escuadra de Vallejo que viene con más dudas, creo yo, ¿no? Si vemos un poco el torneo local, los últimos partidos, son dos escuadras que vienen por ahí más o menos bien a nivel local. El cuadro del DIN suma en sus últimos cinco partidos una victoria, un empate y tres derrotas, ¿no? Cayó de 12 Caldas, le ganó a la Equidad, perdió con América de Cali, perdió con Always Ready y empató con Jaguares de Córdoba, ¿no? Por el torneo local. Mientras que el cuadro de la Vallejo suma tres empates y dos derrotas, le ganó a Sport Boys 2-0, empató a uno con la Alianza Atlético de Suyana, empató a cero con Universitario, perdió 1-0 con Defensa y Justicia y empató a dos con el cuadro de Unión Comercio en última fecha, ¿no? Un resultado para muchos, quizás por ahí que no se esperaban este resultado. Otros esperaban quizás por ahí que la Vallejo le pueda ganar a Unión Comercio. Pero que en el torneo local estén los últimos puestos el cuadro de la Vallejo, atención. No viene bien la Universidad César Vallejo. A nivel local está costando mucho. Y hoy tiene una prueba difícil ante el cuadro Independiente de Medellín. Una prueba complicada ante el conjunto de Colombia, ¿no? Hoy a Paolo Guerrero arranque titular, pero yo le pido a la gente que comparta la transmisión, que nos ayude a llegar a mucha más gente conectada y enganchada con nosotros a la señal líder, a la señal potente de transmisiones deportivas en Desde la Cancha. La pasión echa emoción. Déjanos tu saludo desde donde te conectas y te enganchas con Desde la Cancha Perú a este bonito partido, agradeciendo a Hotpick. Amigo deportista, alcanza tu mayor comodidad eligiendo lo mejor. Medias y prendas deportivas 100% algodón de Hotpick. Hotpick es el placer de hacer deporte y uno de los mejores. Las divisiones menores de Pacífico Fútbol Club esperan por ti. Comunícate al 912-47737. Pacífico Fútbol Club te espera. Nos espera un bonito partido el día de hoy. Nos espera un bonito encuentro. Ay, 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 qué encuentro tendremos el día de hoy, Partido de pronóstico reservado para muchos. Lo que va a ser este bonito partido entre ambas escuadras, aquí entre el Deportivo Independiente de Medellín y el cuadro de la Universidad César Vallejo. A ver. Hoy la Vallejo va a tener un duro rival. Hoy juega en el estadio Atanasio Girardot, ¿no? Estadio complicado para jugar. Un estadio que presiona mucho. Independiente de Medellín, un equipo con mucha hinchada. La verdad hay que decirlo. Vuelvo a repetir. Es un estadio que presiona y mucho, ¿no? Así que vamos a ver qué tan bien se encuentra mentalmente, psicológicamente el cuadro de la Vallejo para poder luchar contra la presión del público. Que hoy supongo que va a ser una presión estrendosa el día de hoy. Hoy Paolo Guerrero va a titular, atención, Atención que Paolo Guerrero va desde el arranque el día de hoy, ¿no? Así que en breve vamos a poner en pantalla las alineaciones para que usted pueda saber cómo arrancan ambas escuadras el día de hoy en este compromiso, en este encuentro. Tanto el cuadro de Independiente Medellín como el cuadro de la Universidad César Vallejo. Vamos a ponerlo en pantalla. A ver, vamos a ver. Primero vamos con el cuadro local, que arranca con Chaus con la 25 del arco, Fori con la 17, Palacios con la 4, Ortiz con la 24, Chaverra con la 2, Alvarado con la 15, Lima con la 5, Vázquez con la 17, Muñiz con la 27, Plata con la 11 y Moreno con la casaquilla número 31. Es el 11 por parte
del Deportivo Independiente Medellín para este compromiso, para ese encuentro. Ahí está en pantalla y entonces el 11 del DIM. Y por parte de la Universidad Cervallejo, hoy sale de la siguiente manera. Atención, porque va a grados con la 1 en el arco. Johan Madrid con la 32, Alex de Nemosier con la 5, Carlos Ascuez con la 19, Cabello con la 14, Isique con la 8, Gerson Barreto con la 13, Pierda Silva con la casaquilla número 23, también va desde el arranque el día de hoy el buen Pierre da Silva para este compromiso, para este encuentro. En el centro estará por aquí el buen Jairo Vélez, el Pájaro Benítez con la 33 y Paolo Guerrero. Casaquilla número 9, la alineación por parte del cuadro de la Universidad César Vallejo para este compromiso, ¿eh? Para este encuentro el día de hoy, así que ya sabes, ¿eh? Conéctate y enganchate con nosotros a desde la cancha. La pasión echa emoción, agradeciendo a nuestros amigos de Hotbeg. Amigo deportista, alcanza tu mayor comodidad eligiendo lo mejor. Medias y prendas deportivas 100%. Algodón de Hotbeg. Hotbeg es el placer de hacer deporte. Y únete a lo mejor en las divisiones menores de Pacífico. Fútbol Club esperan por ti. Comunícate al 912-473737. Pacífico Fútbol Club te espera. Todo va quedando en orden. Todo va quedando preparado y listo para lo que va a ser el arranque de este partido. Para lo que va a ser el arranque del encuentro el día de hoy. Ay, 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 qué bonito partido tendremos, ¿ah? Qué bonito partido se nos avizora. Seguimos subiendo, ya somos más de 200 los usuarios conectados a la transmisión, pero vamos, ¿ah? Te voy a pedir que compartas la transmisión. Te voy a pedir que compartas la transmisión de Desde la Cancha. Ayúdanos a llegar a mucha más gente conectada y enganchada con nosotros desde la cancha. A la señal líder, a la señal potente de transmisiones deportivas en Desde la Cancha. La pasión echa emoción. A ver, un saludo para Alfredo Siriaco, que nos pone buenas noches, muchachos. Aquí con Carlos Blanco desde Pamplona. Un abrazo a la gente linda de Pamplona, que también se une con nosotros a esta transmisión desde la cancha. Desde California, USA, nos pone Carlos Campos. Ganadín, hay mucha gente también que apoya por aquí al Deportivo Independiente de Medellín para ese compromiso, para ese encuentro. Vamos a ver qué es lo que nos ofrecen ambas escuadras el día de hoy. Va a ser importante lo que puedan ofrecer ambos equipistas el día de hoy. Los de Chicho Sala creo que van a ser más cautelosos, considero yo. O espero yo, ¿no? Que sean un poco más cautelosos, ¿no? La gente de la Universidad de Cervallejo para ese partido, ¿no? Y el cuadro del DIM creo que Dios tiene el día de hoy la por estar de local, tiene la obligación de salir a presionar. Saludando a Leonel Andrés Messi, que nos pone ganadín 3-0 fácilmente. Rafael Sandoval nos pone desde Piura. Saludos, un abrazo para ti, mi estimado Rafael Sandoval, que ya te sumas por aquí a la señal de desde la cancha. Ya todo va quedando en orden. Gracias a la gente que cada vez sigue sumando en gran cantidad a la señal potente de transmisiones deportivas aquí desde la cancha. La pasión echa emoción. Nos espera un gran primer tiempo, un partido interesante, vuelvo a repetir. Estuvimos también con la transmisión del partido de Alianza Lima, lo pierde en el final Alianza Lima, ¿no? Cae 1-0 en su visita al cuadro de el Cerro Porteño, ¿no? A Vicente Valera, que nos pone buenas noches, saludos desde Patás para la familia Valera Araiza, un abrazo para Vicente Valera y su familia. Humberto Ártica nos pone César Vallejo, son malazos, ya retírate Paolo, está viejo, nos pone por acá. Juan Luis Vilche nos pone vamos Vallejo. Rafael Sandoval nos pone bien pata la Vallejo. Américo Bautista nos pone buenas noches, amigos de la transmisión en vivo, gana Vallejo. Water Highway nos pone, Vallejo es un equipo igual o peor que Alianza, nos pone. Byron E.C. nos pone la bobita Guerrero, anotará. Juan Luis Vilche nos pone desde Iquique, saludos, un abrazo a la gente linda de Iquique. Y Byron también dejando su comentario por aquí en la transmisión. Si eres nuevo, por favor, te pido que te suscribas, ¿eh? Con nosotros desde la cancha. La pasión echa emoción. Ya estamos en vivo y en directo, sumando más gente conectada a la transmisión desde la cancha. Vamos, sigue sumando, sigue compartiendo la transmisión desde la cancha. Ayúdanos a llegar a mucha más gente conectada y enganchada con nosotros a la señal líder, a la señal potente de transmisiones deportivas en Desde la Cancha Perú. En otros resultados, el día de hoy, primero en Champions, ganó el Atlético de Madrid 2-1 al Dortmund, ganó Barcelona 3-2 al PSG.
Y por la Copa Libertadores, a ver, el Atlético Mineiro le ganó 2-1 a Rosario Central. Victoria 1-0 de Cerro Porteño ante Alianza Lima. Independiente del Valle le ganó 2-0 a San Lorenzo. Y Peñarol le ganó 4-0 a Caracas. Bueno, le viene ganando 4-0 a Caracas, Peñarol. En el entretiempo, Flamengo le ganó 1-0 a Palestino. Y Sao Paulo empate a 0 ante Deportivo o Deportes Cobresal. Por la Copa Sudamericana, Defensa y Justicia empató 1 con Always Ready. Un resultado que conviene para este partido. El que gane se mete a la lucha. Ambos suman 4. Atención, resultado importante para esta serie. Fortaleza le ganó 5-0 a Nacional de Potosí. Internacional viene empatando 0 con Real Tomayapo. Y Unión La Calera de local cae 1-0 ante la Universidad Católica de Quevedo. Ojo con eso. Mientras que Racing Club de local le gana 2-0 al cuadro de Bragantino. Resultados que se vienen dando a través del torneo internacional. A ver, seguimos leyendo los comentarios. Water High, bueno, nos pone el abuelito Guerrero, va a jugar. Bueno, ahí están viendo en pantalla, Pablo Guerrero va a titular el día de hoy. Saludos desde Chile, nos pone por aquí Raúl. Farid Leiva nos pone, gana Dean por goleada porque Vallejo no tiene arquero ni defensa. Raúl nos pone, gana la Vallejo. Water High, bueno, nos pone, Vallejo no tiene 9. El Boom también deja su comentario. En la transmisión la gente se conecta. Por aquí con nosotros, desde la cancha. La pasión echa emoción, pero vamos. Te pido que compartas la transmisión, ayúdanos a llegar a mucha más gente. Conectada y enganchada con nosotros a la señal líder. A la señal potente de transmisiones deportivas aquí desde la cancha. La pasión echa emoción, seguimos subiendo en usuarios conectados, vamos. A ver. Nos pregunta Byron quién es el mejor árbitro de la Liga 1. Bueno, difícil de contestar esa pregunta, mi estimado Byron, Tú que te conectas por ahí con nosotros, gracias a toda la gente que sigue disfrutando del trabajo desde la cancha. Se nos viene un bonito partido, un bonito encuentro el día de hoy. Partido de pronóstico reservado, me atrevería a decir, Pero donde creo yo, y que me disculpe la gente de Lavallejo, creo que no estoy hablando de más. Aunque también Medellín viene en la misma situación, a ver. Vamos a ver el torneo local, cómo va el... A ver, vamos a ver cómo va el Independiente de Medellín, ¿no? En el torneo local. En la primera división, bueno, Medellín está en el puesto 12 con 19 unidades. Media tabla para el conjunto Independiente de Medellín. A diferencia de la Universidad César Vallejo, ¿no? Que en el torneo local mancha antepenúltimo con 8 unidades en 10 fechas, ¿no? Y vienen casi en una situación similar, me atrevería a decir, Está que a 3 puntos nada más el cuadro de Medellín. 4 puntos lo separan de la zona de descenso al cuadro de Medellín. Por ahí son realidades que van a chocar el día de hoy en este partido. A ver, seguimos saludando a la gente que por aquí se engancha y se conecta con nosotros desde la cancha. ¿No? A ver, un saludo para Fernando Krepsuk, que nos pone gana por aquel comentario. Miguel Grispe nos pone, mi score es 4-1. Raúl nos pone, ¿dónde está jugando la Vallejo? Está jugando en el Atanasio Girardot, en la linda ciudad de Colombia. Walter nos pone, gana la Vallejo. Leonel Andrés Messi nos pone, hay una mínima posibilidad de que Vallejo le haga la fiesta al DIN, pero es muy improbable que pase. Nos deja comentario por aquí en la transmisión. Gracias a toda la gente que sigue conectando, sigue enganchándose con nosotros desde la cancha. Ay, hoy va a ser un bonito partido el día de hoy, Va a ser un muy bonito encuentro. Vamos a ver entonces cómo se define este compromiso el día de hoy. Va a ser importante lo que puedan proponer ambas escuadras para ese compromiso el día de hoy. Va a ser importante lo que ambas escuadras puedan llevar el día de hoy para este compromiso, para este encuentro. Así que esperemos que nos regalen un bonito espectáculo el día de hoy en el Atanasio Girardot. Todo va quedando preparado. Ya cada vez falta menos. Un poco más de 36 minutos para el arranque del compromiso, 37. Para el arranque del encuentro, Jean-Paul Taipe nos pone, perdí toda mi plata apostando. No, siempre tienes que apostar con responsabilidad, Jean-Paul. Byron E.C. nos pone, apuéstale en todo en contra de Alianza y la plata caerá como la lluvia. No le comentaron en la transmisión. Bueno, por aquí dejando a la gente comentar en la transmisión del compromiso, en la transmisión del encuentro. Y lo cierto es que hoy nos espera un bonito partido. Hoy nos espera un lindo encuentro. Te pido que compartas la transmisión. Te pido que compartas la transmisión desde la cancha. Que nos ayudes a llegar a mucha más gente conectada y enganchada con nosotros a la señal potente de transmisiones deportivas en desde la cancha. Por aquí Byron nos pone, hoy el DIN y la Vallejo empatan 2-2. No me gustó la imagen que dejó Vallejo en el primer partido. No me gustó, la verdad, la imagen que dejó la Vallejo de Pablo Guerrero. En aquel primer partido ante Defensa y Justicia.
Un Defensa y Justicia que no le hizo mucho partido a la Vallejo, ¿eh? Que sí. Ahí por ahí encontró el gol. Fue por una desatención completa por parte del cuadro de el conjunto de la Vallejo, ¿no? Y porque Grados no reaccionó a tiempo, recordemos. Pero bueno, ya todo va quedando preparado, todo en orden. Sigue compartiendo la transmisión desde la cancha, vamos. Ayúdanos a llegar a mucha más gente. Conectada y enganchada con nosotros a la señal líder. A la señal potente de transmisiones deportivas aquí en Desde la Cancha. La pasión y emoción se enfrentan. El Independiente de Medellín, el cuadro de la Universidad César Vallejo. Y tú lo vives y disfrutas por Desde la Cancha. La pasión y emoción. Así que vamos, comparte la transmisión. Ayúdanos a ser cada vez más los líderes en sintonía. Ayúdanos a llegar a mucha más gente conectada y enganchada con nosotros. Y también deja tu saludo. Deja tu saludo. Déjanos tu score, desde dónde te enganchas, desde qué parte del país o del mundo te conectas a la transmisión desde la cancha. Y una encuesta, parte como favorito la Vallejo en la encuesta. Atención, la encuesta desde la cancha. 46% apoya a la Vallejo, 40% apoya al DIN y 14% con el empate. Así marcha la encuesta desde la cancha. Cuando ya pasamos los 500 usuarios conectados a la transmisión, muchas gracias por formar parte de Desde la Cancha. La pasión echa emoción. Hoy vamos a tener un gran partido. Hoy vamos a tener un gran encuentro que tú vas a disfrutar por Desde la Cancha. Así que te pido que pase la voz, que comparte la transmisión. Déjanos tu saludo. Déjanos tu score. Déjanos tu like y ayúdanos a llegar a mucha más gente conectada Desde la Cancha Perú. Somos Desde la Cancha. La pasión echa emoción. Se nos viene un gran partido. Se nos viene un gran duelo. El día de hoy. Hoy tenemos Copa Sudamericana. Y tú la vives con Desde la Cancha. La pasión echa emoción. A ver, déjanos tu saludo. A ver, seguimos subiendo en sintonía, pero veo pocos comentarios. A ver, a la gente hincha de Vallejo, déjeme el corazón naranja. A la gente hincha de Vallejo, déjeme el corazón naranja. Y a la gente hincha del DIN, déjeme el corazón rojo. A ver, quiero ver qué más hinchas hay en esta transmisión. ¿Más hinchas de la Vallejo o más hinchas de Medellín? Así que vamos, deja por ahí tu comentario. Ayúdanos a seguir sumando gente en sintonía en la transmisión desde la cancha. Agradeciendo a nuestros amigos de Hotbik. Amigo deportista, alcanza tu mayor comodidad eligiendo la mejor medias y prendas deportivas 100%. Algodón de Hotbeck, el placer de hacer deporte. Vamos. A seguir compartiendo la transmisión, vamos. A seguir dejando el like, a seguir dejando el comentario. A seguir sumando más gente conectadísima con Desde la Cancha. Ay, qué bonito partido, qué bonito encuentro que vas a disfrutar junto a nosotros. Así que no te desenganches, ve por la canchita, no sé. Ve por ahí por la bebida refrescante para este partido. Saludando a Byron, que nos pone, ¿quién es mejor? ¿Solís o Britos? Nos ponen por aquí. Ay, excelente pregunta, Byron. Es para el análisis, Byron. Hoy por hoy Britos viene bien y Solís mantiene la temporada pasada. Creo que mantiene un buen nivel hasta ahora. A ver, Daniel Andrés Messi nos pone, sí, Peñarol le está ganando 5-0 a Táchira, no, a Caracas. Te está confundiendo, mi estimado Leonel. A Caracas le está ganando 5-0 el cuadro de Palmeiras. A ver, Amparo Bazán nos pone, vamos Vallejo. Atentamente Kleiner. José Rivera nos pone, ganamos 2-0. Luis Alberto Cabrera deja corazón naranja apoyando a la Vallejo. Never Hulka nos pone, buenas noches amigos. ¿Cuánto falta para que juegue? A ver, nos falta exactamente nos faltan 32 minutos para el arranque del partido, mi estimado Never Hulka. Alexander Vázquez nos pone, vamos Vallejo. Saludos para John Vázquez. Un abrazo para ti, mi estimado Alexander, y para el buen John. Erika Alexandra deja los corazones naranjas también en esta transmisión, en este partido. Y así la gente se viene sumando a Desde la Cancha. Ay, 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 qué bonito partido. Qué bonito encuentro tendremos el día de hoy por las pantallas de la cancha Perú. Así que ya sabes, sigue compartiendo la transmisión. Sigue sumándote y sigue sumando más gente a la señal potente Desde la Cancha. La pasión echa emoción en el estadio. Atanasio Girardot se va a llevar a cabo
este compromiso, este encuentro entre las escuadras. Entre las escuadras de el DIN, el Deportivo Independiente Medellín y la Universidad César Vallejo. ¡Qué bonito partido tendremos! ¡Vamos! Sigue subiendo en sintonía la gente. Y por aquí un saludo para Karina que nos pone. ¡Vamos, César Vallejo! David nos pone. Quiere ver a Paolo, si está vigente todavía. Dejando el comentario. Leonel Andrés Messi nos pone Caracas. No pasa nada, ese equipo lo humilla. Se lo unió en Buenos Aires. Nos pone por aquí el comentario. En la transmisión, seguimos subiendo en sintonía. Ya todo va quedando preparado y conforme, ¿eh?, para lo que va a ser el arranque de este compromiso. El arranque del encuentro. Ay, 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 qué partido tendremos el día de hoy, ¿eh? Un saludo para Never Hulka que nos pone saludos por su programa. Muy malo de Alianza. No defendió hasta el final Alianza. Juan Andrés, ¿qué tal? Sí. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, buenas noches, perdón, Juan Andrés. Estamos todo el día por acá. Claro. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Un sinsabor donde dejó el partido de Alianza, pero sí, hoy nos reúne el partido de Lavallejo. Sí, ¿sabes por qué el sinsabor, Iván? Principalmente por esto, porque creo que Cerro Porteño no era un equipo como para decir, oye, sí, este equipo, qué injusto que no se haya ido ganando, ¿no? Qué injusto que Cerro Porteño no haya ganado. Creo que el partido, en la mayor parte del tiempo, Iván, fue muy denso, ¿no? Con pocas oportunidades de gol. Pero si algo le faltó a Alianza en algunos pasajes del partido, Iván, fue un poco de atrevimiento, un poquito más de atrevimiento, ¿no? Waterman pasó desapercibido, Serna tuvo poco, y así, bueno, el resultado ya se dio. Y era lo que te decía, ¿no, Iván? Antes del partido decía, de nada sirve que Alianza tenga un buen planteamiento, que tenga maniatado a su rival la mayor parte del tiempo, si en el gol, en el minuto 95 te van a hacer un gol, de nada te sirve. Por eso es que tú siempre tienes que buscar más, ¿no? Yo siempre, Iván, en la vida uno se tiene que manejar así. Tú siempre apuntas alto, ¿no? Vas a quedar de repente segundo, tercero, pero no vas a quedar en el puesto 20, 50, ¿no? Entonces ya uno tiene que apuntar siempre a lo más alto. Y en este caso creo que a Alianza le faltó un poquito más de ambición en su propuesta, que no solamente tiene que ser neutralizar al rival, sino también buscar opciones de gol, ¿no? Opciones de peligro. Bien, entrando ya de lleno a este partido, que me disculpe, yo tengo cierto pesimismo en este partido, Iván. Tengo pesimismo y creo que es algo entendible por los resultados de UCB, por los resultados de Vallejo. Pero quiero esperanzarme en que este sea el partido, en que este sea el partido en el que uno diga, oye, ya, ahora sí Vallejo está jugando acorde al plantel que tiene, porque aquí no es que Vallejo no tenga plantel, no es que no haya, digamos, la dirigencia invertido en conformar un buen plantel, pero no despega, el equipo no despega. Y además del tema de algunos jugadores que de repente no están cumpliendo su mejor actuación, siento que tanto Mosquera como Salas no han podido armar un buen engranaje en ambos conjuntos. Pero la responsabilidad no solamente de los técnicos. Han pasado dos o ya van dos y el plantel sigue jugando igual o peor, ¿no? Es cierto. Y hay desempeños que para mí están muy por debajo de lo que se espera. Te voy a mencionar solamente uno porque para mí fue bastante llamativo el desempeño de Johan Madrid en el primer partido ante Defensa y Justicia. Sinceramente, parecía un jugador que no quería estar en la cancha. Así te lo digo, así de drástico te lo digo. Parecía un jugador que no quería estar en la cancha. Para eso mejor juegan con 10. Sinceramente, o sea, parado en las jugadas de peligro, renunciando a seguir a un jugador que ya lo traspasó. O sea, un jugador te sobrepasa, tú te picas y vas detrás de él, intentas o tocas apoyar a tu equipo, a marcar a otro, no sé, pero Madrid se queda parado, mirando nada más. Y eso es lo que está pasando, creo, en este equipo, ¿eh? Y eso muchas veces le pasa, Iván, a equipos de esos que irrumpen en el mercado, ¿no? Que tienen buena inversión y que, sin embargo, los jugadores se aburguesan, ¿me entiendes? Como claro, no tienes exigencia de hinchada, no tienes exigencia de hinchada. Pero es un equipo con supuestamente solvencia económica. Claro, entonces te aburguesas. Claro. Yo creo que ese es el problema de Vallejo.
Ese es el problema de Vallejo. Y eso es contra lo que también reniega y combate Paolo Guerrero, ¿no? Reniega porque él quiere, siempre ha formado parte de equipos ambiciosos, pero está con jugadores que parece se están conformando con haber llegado a Vallejo y simplemente ya. Mira cómo está en el torneo local. El plantel, que la inversión que tiene Vallejo es para que esté último o penúltimo en la Liga 1. Yo quiero decir una cosa. El plantel que tiene es para empatar con Comercio. Y que me disculpe la gente de Unión Comercio, no, pero el plantel que tiene por supuesto. Vallejo es superior al de Unión Comercio. Iván, el presupuesto de Paolo nomás. Paolo, vale. El presupuesto de Paolo creo que es el de todo el plantel de Unión Comercio. Es la verdad. Es que es la verdad. Es la verdad. La verdad puede doler, pero es la verdad, Juan. Entonces, se le tiene que exigir más, pues, ¿no? Se le tiene que exigir más a Vallejo. Entonces, vamos a ser exigentes. Este partido es muy complicado, Iván. Los equipos colombianos, a ver, por historia en Copa Libertadores, no es una plaza en la que Perú haya sacado grandes resultados de visita en los últimos, no sé, 30 años, Iván. No, la verdad no es, claro. Es una no, plaza no. Muy complicada. Donde le hemos ido y le hemos pasado mal. Siempre. Entonces, yo creo que es un partido muy complicado, pero como te repito, ¿no? A veces hay actuaciones extraordinarias que te pueden ayudar a creer en tu talento, a creer en tus posibilidades, pero depende de ellos mismos salir de ese hoyo. Yo vuelvo y repito, como dice el buen Jorge Luis Pinto, no tiene plantel Vallejo para estar en la incómoda posición que está en Liga 1, y sí tiene plantel para hacer una buena Sudamericana, por lo menos lucharla, ¿no? El partido con Defensa y Justicia se lo ganó un equipo, una de las peores versiones de ese Defensa y Justicia. Que hoy de local empató con Luis Reddy. Era entendible, Iván, era un equipo, la verdad, discreto, te lo voy a decir así, discreto el equipo de Defensa y Justicia. No mereció irse con ese triunfo en ese partido. Pero ¿no? También hay grados se demora a reaccionar. Otra también, cosa no. También que no me gusta es de algunos técnicos, y lo hizo también Chicho Salas en el partido anterior, es que ya, te anotan el gol, sacas defensas, pones delanteros. Deja. O sea, tu equipo, porque se llene de delanteros, no va a empatar un partido. Exacto. Tú tienes que ser inteligente en los cambios que vas a hacer, preciso, y no perder el equilibrio, ¿no? Pero no, te desequilibras totalmente y te llenas de delanteros, y es lo que hizo Chicho Salas en el partido anterior. Ahora, otra cosa también, pregunto yo, Iván. Le escucho. Y que se tome bien este comentario, ¿eh? No es nada contra Paolo ni nada. Pero, usted, pongamos, Paolo se lesiona, ¿no? No juega este partido. Ese equipo con Yorley Mena como atacante, Jairo Vélez atrás, de repente lo pones a Jarrita, no sé, por ahí alguien más se suma, quizás pueda rendir mejor. Porque ese equipo es el que le venía dando resultados a Vallejo. Que se conoce más. Claro. Con ese equipo, con ese planteamiento, Vallejo ha obtenido buenos resultados, ¿no? Ahora, entra Paolo, lo sacas a Mena, que está jugando en tu goleador, porque es el goleador histórico, ¿no? De la Vallejo. Tu goleador está jugando en una posición... De lateral, de extremo. De extremo, que no es de nueve. Entonces, la presencia de Paolo ha hecho que el equipo mueva algunas piezas en su engranaje que de repente no sea lo más adecuado, Iván. O sea, por hacerle un puesto a un gran jugador, porque, bueno, Paolo es un gran jugador, no está para mí todavía, pues, como uno esperaba, pero es un gran jugador, quizás ese movimiento de piezas hace que también Vallejo no tenga el desempeño de otras jornadas. Pero bueno, no sé cuánto le va a costar, en todo caso, acomodarse para que el equipo, incluido Paolo, pueda jugar bien. Hay algo que no aún no engrana en el cuadro de Vallejo, que el año pasado sí tenía. Y creo que era algo que destacaban hace mucho, Juan Andrés. Esa conexión de Vélez con Mena, creo que hizo mucho daño en las últimas eso, ¿no? temporadas. Y al no tener a Mena como el referente de ataque, y más tenerlo por banda, pierdes mucho hacia adelante. Sí. Porque Vélez, al primero que ve, cuando se hace, si lo ve adelante a Guerrero y lo ve por el lado izquierdo a Mena o derecho, Vélez primero se la va a entregar a Mena, porque sabe lo que va a hacer. Porque Guerrero muchas veces puede estar estático. Ahora, ese es el tema. Claro. Que son dos nueve, pero diferentes características. Exacto. Porque Mena tiene más movimiento, más velocidad. No estoy diciendo que sea más que Paolo, ojo. Pero Paolo es extraordinario definiendo. En un espacio corto te define bien, ¿no? Pero Mena hace un mayor recorrido, tiene más movimiento, sale y entra del área, se mueve también por los costados. Juega más para el equipo. Ocupa todo el frente de ataque, exacto, Mena, ¿no? Y te da mayores opciones cuando está jugando de nueve. Entonces,
Yo no sé si sea lo más adecuado continuar con este planteamiento. Ahora, obviamente, de repente por ahí se con tiempo, este equipo que quiere Chicho Salas puede, no sé, de repente más adelante darle resultados, pero por el momento no. Y creo que estamos apuntando a la llaga, Iván. Creo que estamos apuntando a la llaga respecto a por qué, uno de los por qué Vallejo no ofrece, digamos, actuaciones como las que antes de repente hacía a nivel local, ¿no? Es cierto, Juan Andrés Fernández. Ahora, ya tenemos alineaciones confirmadas también. Otra Juan. Cosa también, que para mi gusto, Vallejo no reforzó bien la defensa. Oh, eso sí lo tengo claro. O sea, perdió Garcés. Solo trajo a Denemostier. ¿No? Solamente trajo a Denemostier, que a mí me parece buen jale. Y Perea nunca me llega a convencer hasta ahorita. No pasa nada con Perea. Ascuez, te soy sincero, lo convocan a la selección, ¿no? Lo tuvo en cuenta Reynoso, ahora lo toma en cuenta Fossati, pero a mí todavía no me convence, ¿eh? Todavía no me convence. Yo ahí puedo discrepar un poco con usted. O sea, no puede convencer, pero de toda la Vallejo, es el más regular, Juan. A mí me gusta más Ascuez de volante, Iván. A mí también. A mí también me gusta más de salida. Más de volante. Tiene mejor salida Ascuez. En defensa a veces se complica. Y te pisa bien el área contraria. Exacto. Algo que ya Ascuez ha perdido. Exacto. Exacto. Recuerda cuando estuvo en la selección con Bengoechea, era el goleador del equipo. Exacto. Ajá. Y le pegaba de tres cuartos, llegaba de cabeza. Es que tiene juego. Y además, el físico que tiene, ¿no? Esos trancos largos que tiene, el físico que tiene, hace que llegue y regrese con facilidad. Exacto, Juan. Pero ahí yo por ejemplo, para mí, Ascuez en defensa ha hecho más que el resto de equipo. Junto con Vélez. Es de los más regulares, creo. Hola. Yo, Juan Andrés. ¿Eh? Perdón, que vamos a leer algunos comentarios. Por ejemplo, Byron dice lo siguiente, ¿no? Por aquí había un comentario. Para mí deberían jugar doble 9 y Paolo un poco más atrás. Es interesante. Podría ser interesante, ¿sabes por qué? ¿Tú recuerdas en algún momento cuando jugaron Paolo y la Padula, no? Claro, los últimos. Ahora, para mí no es que tampoco haya dado resultados, pero claro, cuando Paolo se recogía y la Padula jugaba de 9, Paolo lo habilitaba constantemente. Le daba balones. Sí, le daba balones. Hacía una buena labor también de pivot. Entonces, creo que podría ser también una variante, ¿no? Y con Mena adelante, que es rapidísimo, podría ser un gran frente de ataque, sí, la verdad. Sí, pero sí, ahí tendrías que arriesgar que ya no jugar con extremos. O jugar con dos carrileros. Y todos los comentarios te traen algo, ¿no? Por ejemplo, el Millajo también dice, ¿no? Paolo quiere que le pongan el balón en el arco para ameritarse el gol. Y es que Paolo no hace un gran recorrido, pues, Iván. No está para hacer un gran ya recorrido. No está. Exacto. Para esos recorridos. Entonces, largos. Muchas veces, es cierto, es un delantero de jerarquía, es un hombre gran definidor, ¿no? Pero lo que te está exigiendo hoy en día esta Copa Sudamericana es un despliegue físico importante, mucha intensidad, ¿no? Así es que esperemos que, repito, Iván Alcántara hoy puede hacer ese resultado que espera Vallejo. A ver, Pablo Huiza, si tienes razón, a César Vallejo le falta un buen volante y un medio. Nunca Paolo solo no va a ganar. Roberto Reida, soy celeste. Vamos, Perú, a jugar con alma, corazón y vida. El Michajo dice, no metan floro cuando Guerrero juega en la selección, pero uno pateaba el arco. No, te hablo de algunos momentos en los cuales... Cuando jugaba con doble punta. Claro, Paolo se recogió y la Padula fue a la ofensiva. No estoy diciendo que Paolo debe estar en la selección. Yo considero que no. Por el nivel actual, para mí no. No, para mí no. Debería estar la Padula, ¿no? Como único 9. Claro. Porque también te das cuenta que a veces la Padula se preocupa más por Paolo que sí, por él mismo. Sí, por eso. O sea, es mucha la influencia, ¿no? De Paolo sobre Vallejo, sobre la selección. Bien, pobre Paulín, dice Antonio Mar. Solo está de Arlequín. Ah, bueno. ¿Qué más? Alexander Moscón nos pone saludos para la gente de Tambo Grande, ¿eh? Un saludo ahí a la gente de Tambo Grande en Piura, un abrazo. ¿Eh? Never Hulka nos pone un entrenador, ¿cómo no ve que está mal tu defensa? Para mí muy mal, ¿cuánto falta de Rivero? Creo que el de Peluca. Ahora, trajeron a Ganosa, ¿no? En Lavallejo. Un defensor que a mí en Atlético de Ciudad no me convenció. Iván, a mí no me convenció Ganosa. Discúlpame, pero no es un refuerzo para Vallejo, o sea, no es refuerzo, es un jugador más, pero no es refuerzo. Pero ¿verdad? le puede ganar a Perea. Para mí le puede ganar a Perea. No sé. A Denemostier no. No sé. Creo que Denemostier por ahí también está en buen nivel. No. Pero, necesita, por ejemplo. Necesita algo más, Iván. Por ejemplo, a mí Perea no me gusta. O sea, pintaba como un gran jugador Perea. No pasa nada. Pero es lento, va corto a las marcas.
Pesado. Y es un más defensor. Que... No, ah, bueno, primera, correcto, correcto, Juan. A ver, por acá, un saludo para Negaros, que nos pone saludos de Vamos Perú. Por acá, Manuel dejaba el comentario en la transmisión. Ahora, quiero pedirle a la Juan. Gente, Iván, que se suscriba a nuestro canal. Apóyanos con tu suscripción para seguir creciendo. Nuestro canal Desde la Cancha Fútbol va en ascenso. Seguimos sumando más suscriptores, pero queremos tenerte siempre en cada transmisión. Deja tu like y también apóyanos a compartir para seguir bien posicionados en la transmisión. Aquí vamos a leer todos tus comentarios y vas a ser partícipe de esta transmisión. A ver, ¿qué nos dice Producciones Adrilú? A ver, saludos para la gente de Tingo María, nos pone, ¿ah? ¿Eh? Y para el viejito Paolo, uno de los buenos de la selección peruana, nos pone por aquí el comentario. ¿Y quién gana? Nos pone Antón, dejando el comentario. Es un partido interesante el día de hoy, Juan Andrés, ¿ah? Partido interesante que tendremos el día de hoy aquí en Desde la Cancha. La pasión, echa emoción entre las escuadras del Deportivo Independiente Medellín, el cuadro de la Universidad Estero Viejo, la Universidad Estero Viejo entre el cuadro de Independiente Medellín. Ya en pantalla las alineaciones confirmadas, muchas variantes en la Vallejo, a Juan, ¿ah? Y lo repito rápidamente, Grados con la 1 en el arco, Madrid con la 32, de Neumosir con la 5, Ajuez con la 19 y Cabello con la 14. Ahora, Madrid va a ir por izquierda, entonces. Claro, Madrid va por izquierda y Cabello por derecha. Si por derecha si no por, marcaba. Si por su lado no va, imagine. Bueno, hoy arranca Isique con la 8. Buena inclusión de Isique. Porque a esa volante le falta fútbol. Isique tiene fútbol. Y el jugador Isique, desde la mitad de la cancha, es un jugador importante que tiene mucho criterio para poder repartir la pelota. Bien ahí con Barreto. Arranca Da Silva. Pierda Silva, arranca. A mí me parece también interesante. No me explico por qué, Iván, Da Silva no tuvo minutos. Me parece que se lesionó, ¿no? Después del partido con Defensor Sporting en esa amistoso. Ese partido fue un partidazo, claro, de Pierda Silva, se metió un golazo. Me parece que ahí tuvo, ¿te acuerdas que salió en el segundo tiempo nada más, al inicio? Me parece que ahí tuvo una lesión, Juan. Me parece, porque a ver, ese partido nos llenó los ojos a todos, ¿no? Sí. Y con Mosquera, ¿qué tuvo? Un partido y ni siquiera completo, últimos 15 minutos nomás, Juan. Ojo con este Da Silva, a mí me gusta mucho, un extremo por derecha, de esos cargosos, de esos que no dan un balón por perdido, y tiene gol este de Pierda Silva. Vélez, Benítez, el pájaro Benítez del arranque. Sinceramente, a mí tampoco me gusta el pájaro Benítez, pero quizás Iván, no sé, quizás con su experiencia pueda aportarle algo al hecho de jugar en un campo tan difícil, ¿no? Pero de verdad tampoco me convence su inclusión en este partido, o sea que no arranca Mena. No arranca Yorleis el día de Juan Andrés, ¿ah? Mal. No arranca Yorleis Mena, lo creo que lo estamos desaprovechando ahí Yorleis, ¿ah? Está desaprovechando. De repente hay una estrategia, Iván, para... No entiendo lo de Chicho. No, de repente hay una estrategia, digo. No creo, Juan, o sea, yo prefiero que arranque Mena desde el arranque. Bueno, está en la banca. Es increíble, ¿eh? No puedes tener a Mena en la banca. Tu mejor delantero. Claro. Yo le pregunto algo, Iván, así sinceramente. En un planteamiento donde usted tiene que tener un solo delantero, ¿pone a Mena o pone a Guerrero? Lo pongo a Mena. Obvio, pues Iván. Porque Mena viene más, también mejor físicamente, Juan. Pero además te va a hacer un recorrido diferente. Exacto. ¿No? O sea... Discúlpeme, pero jugar con Pablo Guerrero hoy en día es... Jugar con uno menos, también. Es jugar para él, o sea, es que él no va a salir, exacto, no va a pedir. Es jugar todo para él, entonces... Y Mosquera no pudo encontrar un equipo que juegue para Paolo, y a Chicho también le está costando eso. Y además... Esa presión que tiene el entrenador de decir, limitas, tiene que funcionar Paolo. Limitas un poco al equipo, exacto, también. Exacto, claro. Exacto. No le das otras variantes, ¿no? Exacto. Bueno, la verdad... Totalmente en desacuerdo con la suplencia de Yorley Mena. Creo que no ha hecho nada para estar en el banco de suplentes de Yorley Mena. Desde ahí comienza mal Chicho con esta formación, ¿eh? Bueno, ojalá que tenga resultados, ¿no? El buen Chicho Salas con este planteamiento que de por sí, ¿no? De inicio, la verdad, no nos gusta mucho, porque en este partido hay que meter, hay que presionar. ¿Y quién mejor que Yorley Mena, no, en la ofensiva? Es cierto, Juan Andrés Fernández, ya todo va quedando listo y preparado. Ya nos quedan, Juan, 12 minutos para lo que va a ser el arranque del encuentro. Yo te pido que compartas la transmisión, ¿ah? Comparte la transmisión desde la cancha. Ahí vamos a llegar a mucha más gente conectada y enganchada con nosotros a la señal líder, ¿ah? A la señal potente de transmisiones aquí en Desde la Cancha. La pasión, echa emoción. A ver, un saludo para Arbildo Pizango, que nos pone a Paolo, le falta alguien que lo alimente para que pueda hacer goles, solo no va a poder. Freddy Omar nos pone, Paolo no es un gran definidor, no venda sumo, nos pone por acá, pues si no estaría en Madrid y Barcelona, nos pone por acá. Producción bueno. Adrilú nos pone saludos para mis hijos Adriano y Luana Rosas Villar, buena transmisión a compartir, nos pone por aquí Producciones Adrilú, sí. Juan Andrés, ¿eh? Si Paolo no es un gran definidor, ¿de qué estamos hablando, no?
Ahí sí discrepo, ¿no? ¿No? ¿De qué estamos hablando? Claro, o sea, ¿no? Paolo, que le pregunten a los hinchas del Corinthians, ¿no? Claro, que no lo olvidan. Corinthians, ¿no? A los hinchas, ¿no?, de Inter, de Flamengo. No, es un gran, no, es un gran definidor, es un gran goleador, pero ya está, ya está en el ocaso de su carrera. Claro. Eso es así, así de claro. Eso es cierto, eso, claro, es cierto. Nadie, Luis, puede negar eso. Amigo de la cancha, Paolo Guerrero está en la Vallejo para ahorrar para su vejez. Manuel dice, la Paolo es mucho más que Paolo. Gracias, Paolo, por llevarnos al Mundial, pero ya acabó. Da un paso al costado. Yo soy Kane y Perú hoy ganamos. Así es. Bueno, y enfrentamos a este equipo del DIN de Colombia. Que un viene, equipo muy viene tradicional, más o menos, ¿eh?, en el torneo local. ¿Eh? Está por ahí en el puesto 15. No, más o menos, Juan Andrés. Bueno, piso 15, no, puesto 13. Pero tiene 15 puntos, tiene 19 puntos y está solo a 4 puntos de la zona de descenso. El Juan. DIN ha sido un equipo, Iván, que ha alojado muchos jugadores peruanos a lo largo de su historia. Pero una de las cosas que más recuerdo del DIN, y usted creo que se lo mostré en algún momento, y si no se lo he mostrado, haga la búsqueda cuando pueda. Y la gente que también está aquí en esta transmisión, busque solamente la malasqueña, nada más. La malasqueña. La malasqueña, ¿no? Que es la jugada de Eduardo Malásquez, jugador peruano. Ya. Esa jugada lo hace con la camiseta del DIN, ¿no? Y es un gol, pero, ¿no?, increíble, increíble. Uno no puede creer que un jugador pueda hacer eso, ¿no? Eduardo Malásquez, ex jugador de Municipal, de la U, que fue también seleccionado nacional, que es muy recordado y muy querido en el DIN, precisamente por esa jugada llamada la malasqueña. No, y en Colombia muchos jugadores peruanos son queridos, ¿no? La Rosa, ¿no? Cueto, me parece también. Cueto, Uribe, Olechea. ¿No? Olechea, no sé. Y, si... más atrás, no, otros, ¿no? Claro, claro, o sea, siempre Colombia se ha caracterizado por recibir muchos jugadores peruanos también, Juan, sí, Andrés Fernández, ¿no? Pero hace poco estuvo Raciel García también en Deportes Tolima, recordemos. En los 70, 80 marcaron época, pues, Cueto, La Rosa, ¿no? En su momento Uribe, son ellos los que de alguna manera dejaron huella, pues, ¿no? Uribe jugando, imagínate, en el América de Cali también, y así, en el Nacional estaba Cueto, estaba también el tanque La Rosa. Sí, grandes recuerdos, pero el DIN, un equipo muy querido, ¿no? Rival ahí con el Atlético Nacional también. Ay, pues sí, que también es de Medellín. Mira, Juan, el estadio no está lleno y a mí el Atanasio Girardot siempre me ha acostumbrado a verlo lleno, uh-huh, ¿no? Y se me hace raro que hoy el Medellín, el poderoso de Colombia, no pueda haber llenado el estadio el día de hoy, Juan. Y gracias a toda la gente que sigue por aquí enganchándose y conectándose con nosotros desde la cancha. Ayúdanos a llegar a mucha más gente. Suscríbete, por favor, con nosotros desde la cancha. La pasión, echa emoción. Ya está. Ya está quedando todo listo para lo que va a ser el arranque de este compromiso. Para lo que va a ser el arranque del encuentro. Así que ya sabes, ¿ah? Súmate con nosotros desde la cancha. La pasión, echa emoción. Vas a vivir este partidazo con nosotros, ¿ah? Aquí en Desde la Cancha, la pasión, echa emoción, ya van a hacer su ingreso en breve. Ambas escuadras al terreno de juego, ambas escuadras van a hacer su ingreso al gramado natural del estadio. Atanasio Girardot, qué golazo, pero también lo ves dos veces. Malás que pudo hasta haberse sentado o cerrar los ojos y definir, igual entraba esa, Juan, ¿eh? Increíble, increíble, ¿no? Bueno, estamos en vivo y en directo, a punto de disfrutar, por supuesto, de lo que va a ser la Copa Sudamericana. César Vallejo, el representante peruano. Tenemos que sacar algo positivo, Iván. Bueno, lamentable que no lo pudo sacar Alianza, pero está en carrera, Iván. Está en carrera. Vamos a esperar todavía un poco de paciencia. Yo creo que se le puede dar algún resultado positivo también ante Colo-Colo. Sí, yo creo que sí, Juan, y es de visita, ojo, es de visita en el Monumental. ¿Eh? Tiene que atreverse un poco más Alianza. Tiene que salir a hacer más, Juan. Está bien que defensivamente le haya ¿no?, resultado Alianza de repente por ahí el primer tiempo ante Fluminense, pero que no se quede ahí, tiene que pretender más. Correcto, Juan Andrés, ya todo va quedando preparado. Todo va quedando conforme para el arranque de este compromiso. Hoy con camiseta alterna, camiseta azul noche, ¿no? Por ahí, mi estimado Juan Andrés Fernández, para el cuadro de la Universidad César Vallejo, para los dirigidos por Chicho Salas en este compromiso, en este encuentro, y en breve harán su ingreso ambas escuadras al gramado natural y todo va quedando preparado, todo en orden, todo listo para lo que va a ser este compromiso. Somos Desde la Cancha, la pasión, echa emoción. Ay, 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 Juan, ¿algún pronóstico de usted en este encuentro? Ahí está, güey, que no, por favor, igualito, ¿no? Por ahí. ¿Será familiar? No creo, Juan. Bueno. ¿Pero algún pronóstico para usted en ese partido, Juan? No me aventuro a dar un pronóstico, Iván. No se lanza. No, es que
La verdad, ojalá, ojalá que pueda ser un resultado positivo. Ahora, a Paolo también hay que pedirle, ¿no? Hay que pedirle también que deje de estar discutiendo con los árbitros, que deje de estar renegando, ¿no? Eso está haciéndose mucho, hace claro, mucho está haciendo ahora, eso y se está despreocupando del fútbol. Me hace recordar sus épocas, ¿no? Cuando comenzaba recién en la selección, ¿no? Que discutía todo, que le reclamaba a sus compañeros, ¿no? Ya tiene ya 40 años, ya tiene que dedicarse a jugar y más bien dar mensaje positivo. Si tú te pones a reclamar, si tú te pones a renegar, no transmites un buen mensaje a tu equipo. Concuerdo completamente contigo, Juan Andrés Fernández. Creo que es algo claro, es un mensaje para el buen José Paolo Guerrero, mi estimado Juan Andrés Fernández. ¿Qué dice la gente por acá? A ver, Milagros Estefan, y nos pone, obviamente que va a ganar Independiente de Medellín, Juan Andrés. Así es, yo soy Ken y Perú dice, esta noche se golea, Anthony Salazar, vamos se ve a ganar. También Meo Martínez dice que quedan 1-1, Juan Soto dice, esta noche subirá en la cancha, suerte Paolo. También el saludo para Juan Costa, para Rosario Valderrama, saludos desde Argentina, vamos Perú, ¿no? Y para Pablo Huiza dice, ¿cómo que Pablo está viejo? Está mal, es un goleador internacional, no como ese delantero Alianza de 40 años que no puede hacer ni gol en la Copa Libertadores. Ya pues, Paolo, mi pata, dice. Meo Martínez, ya estoy, amigo. Ahí está, saludos para Meo Martínez, que ya está. Un abrazo grande para ti. ¿Qué tal, no? Hoy, la verdad, jornada larguísima de mucho fútbol. Y mañana continuamos, ¿ah? Pero hay novedades. Ingresan al terreno de juego. Ambas escuadras para el arranque de este compromiso. Para el arranque del encuentro aquí en el estadio. En el estadio Atanasio Girardot se va a jugar este partido. Ya los 22 protagonistas en el gramado natural de este lindo estadio para lo que va a ser una nueva jornada por la Copa Conmebol Sudamericana. Buscan sus primeros 3 puntos, buscan sumar ambas escuadras. Ambos equipos cayeron en la jornada inaugural, tanto el cuadro del DIM como el conjunto de Lavallejo, y ahora buscan sacar estos 3 puntos valiosos, Juan Andrés. Ahora, una pena también la lesión de Carvalho, ¿no, Iván? Porque, sinceramente, para mí, Grados también uno de los responsables del gol de Defensa y Justicia, ¿no? No tuvo la reacción suficiente y la verdad que, bueno, Carvalho hubiera sido muy útil en esta Copa Sudamericana para la UCB. Correcto, Juan Andrés Fernández, en esos momentos entonces van entonando algunos, bueno, no es algo común esto, ¿no, Juan? Torneo internacional que se entone el himno del país, ¿no? No es algo muy común que digamos, pero se viene entonando el himno colombiano en estos momentos en el campo del Atanasio Girardot. Para lo que va a ser este compromiso, para lo que va a ser este encuentro, ya sabes, súmate y engánchate con nosotros a Desde la Cancha. Va a arrancar en breve este compromiso. Gracias a toda la gente que sigue sumándose a Desde la Cancha. La pasión, echa emoción en breve. Arrancará el compromiso. En breve arrancará el encuentro de las escuadras de la Universidad de Sarajevo que visita al Deportivo Independiente Medellín. El Deportivo Independiente Medellín ante la Universidad de Sarajevo, mi estimado Juan Andrés. Así es, agradeciendo a Cevichería Los Churres, Iván. Cevichería Los Churres de Avenida Germán Aguirre 1041. ¿Ah? Con la gran atención de nuestro amigo Luchito Cruz. Espectacular. Hoy día un ceviche y su arroz con marisco sensacional en Cevichería Los Churres de Germán Aguirre 1041 en San Martín de Porres. Correcto, Juan Andrés, ya todo va quedando preparado, todo conforme para lo que va a ser el arranque de este compromiso, para lo que va a ser el arranque del encuentro. Procede a saludar el conjunto de la Universidad César Vallejo, el cuadro del DIN, y me parece oportuno, Juan, repasar las alineaciones primero por parte de local, agradeciendo a Hotbeck, medias y prendas deportivas 100% algodón. Hotbeck, el placer de hacer deporte. El once, el cuadro del DIN, Juan Andrés. Va con Chaux en la portería, el número 17 Fori, 4 para Palacio, 24 Ortiz, 2 Chaverra, el 15 es Alvarado, 5 Lima, 77 Vázquez, 27 Muñiz, 11 Plata, hombre también de raíces españolas, y el número 31 Moreno. Correcto, Juan Andrés, agradeciendo a Pacífico Fútbol Club, únete a los mejores. Las divisiones menores de Pacífico Fútbol Club esperan por ti. Comunícate al 912-473737. Pacífico Fútbol Club te espera. El 11, mi estimado Juan Andrés Fernández, del cuadro de la Universidad César Vallejo, que hoy arranca
con Grados con la 1 en el arco, 32 para Madrid, en emoción con la 5, Ajuez con la 19, Cabello con la 14 y Sique con la 8, Gerson Barreto con la 13, Da Silva con la 23, Vélez con la 10, Benítez con la 33 y Guerrero con la 9, mi estimado Juan Andrés. Ojo que este 23 Da Silva es Pierda Silva, ¿eh? No vayan a pensar que es el cyborg. Correcto, Juan Andrés, hay que dejarlo en claro por aquí para que también, la gente. Y también aclaro que este es el DIN de Colombia, ¿eh? Sí, no es el DIN de Miraflores. Guarda, no, cuidado. Que le mando un saludo especial, sí. ¿Eh? Yo quiero mucho a la gente del DIN de Miraflores, desde aquí un saludo a don Pepe Camacho, ¿eh? gran persona, un abrazo grande a todos los hinchas también del DIN de Miraflores. Por aquí en este momento entonces el sorteo correspondiente entre los capitanes el día de hoy por parte de la Vallejo, el buen José Paolo Guerrero González, y por parte del DIN el capitán el día de hoy Alvarado, con la casaquilla número 15, el sorteo correspondiente, Juan Andrés, para este compromiso, para este encuentro, va a arrancar el partido el día de hoy. Va a arrancar el encuentro en el Atanasio Girardot. Todo va quedando preparado, mi estimado Juan Andrés. Perfecto. Continuamos en vivo y en directo. Somos desde la cancha. La pasión hecha emoción. Bastante serio, Paolo, ¿no? Sí, y se, ¿no? Y se olvidó de la foto. No, sí, pero muy, muy, muy serio, ¿ah? ¿Eh? No, pensé que de repente con el colombiano se iban a saludar un poquito, ¿no? Un poquito, tú sabes que él es un jugador de experiencia, los jugadores también lo admiran, ¿no? Los más jóvenes, pero algo sobrado ahí, Paolo, ¿ah? ¿Eh? ¡Correcto, Juan, correcto! Digamos concentrado, concentrado. Concentrado, Juan Andrés. Concentrado para lo que va a ser el arranque de este compromiso, para lo que va a ser el arranque del encuentro que vas a vivir, gozar y disfrutar por las pantallas. Desde la cancha, la pasión echa emoción. Correcto, correcto, entonces, tenía la duda. Ahora sí, todo en orden, todo preparado, va a arrancar este compromiso. Ay, 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 qué encuentro, ¿eh? Ay, 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 qué partido, buscan sus tres puntos, recordando que más temprano por este mismo grupo, Juan Andrés, empataron a uno, el Defensa y Justicia y Always Ready el día de hoy, ¿eh? Ambos empataron, Juan Andrés, ¿ah? ¿Eh? Correcto, estamos en vivo y en directo, somos desde la cancha, la pasión echa emoción. Manuel dice, mejor veo el partido del Inter de Miami-Monterrey, es un buen partido, bueno. Bueno, saludamos a Araceli Gutiérrez, ¿ah? ¿Eh? Ojalá no goleen a Vallejo, dice. Y a toda la gente que está enganchada a la transmisión, deja tu comentario, deja tu like y vamos a vivir a mil este partido, ¿ah? ¿Eh? Vamos a darle buena vibra a la César Vallejo para que por fin levante cabeza, ¿eh? ¡Correcto! Correcto, entonces va a arrancar el compromiso. Va a arrancar el encuentro por ahora. Se acomoda por aquí el guardameta Chaux en el conjunto. En el conjunto del DIM, lo mismo para el portero Grados, que espero haya practicado el pararse rápido, Juan Andrés. Ajá. Espero haya practicado que eso. Que haya potenciado piernas, ¿no? Ahora sí, Juan Andrés Fernández, el árbitro del encuentro, pita. Y ya se juegan los primeros minutos entre las escuadras del DIM y el conjunto de la Universidad de Cervallejo en el cuadro. En el campo, el atraso girado de ojo. Que ataque el conjunto del DIM, que viene en ataque por la banda de occidente. Zona izquierda de ataque, el conjunto rojo. El esférico atrás con Alvarado. Casaquilla, número 15, tocando para el número 17 para Fori. Fori con el esférico atrás ahora para el número 24. Estamos hablando de Ortiz. Ortiz que abre balón ahora por la banda de oriente. Nuevamente el esférico del centro. Sale jugando el cuadro del DIN. Viene el balón largo y ojo que ataque el cuadro. El cuadro del poderoso. Bien la marca por parte de Cabello. Hace la cobertura. Por aquí lo terminan empujando. Le cometen la falta. Aunque el árbitro dice finalmente que es lateral. Va a ser lateral en salida para el cuadro. Para el cuadro de la Universidad de Cervallejo. Amigo deportista, alcanza tu mayor comodidad dirigiendo lo mejor. Medias y prendas deportivas 100% algodón de Hotpick. El placer de hacer deporte en vivo y en directo del estadio Atanasio Girardot. 0 para el DIN, 0 para UCB. Primer minuto de juego. Va a venir ahora la salida en el lateral para el cuadro. Para el cuadro de la Universidad César Vallejo en estos primeros minutos. Upa, que Ascuez quedó sentido, Juana. Ay, 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 ya se puso de pie, lo bueno, no puede lesionarse Ascuez. Sale jugando el cuadro del DIN, balón ahora para el número 15, estamos hablando de Alvarado. Alvarado que abre balón ahora para Plata por la banda de oriente. Zona derecha de ataque, el esférico atrás para que salga jugando cómodamente el defensor Palacios. Palacios que abre balón para el número 24, la maneja por aquí Ortiz. Ortiz con el esférico más atrás para el guardameta Chaux. Chaux que sale jugando con el balón, manejando la pelotita el conjunto del DIN de el Deportivo Independiente de Medellín. Sale jugando por aquí el número 24, Ortiz. Ortiz que abre balón por la banda de occidente. Sobre la izquierda, ataque con el número 17. Estamos hablando de Fori. Fori con el esférico atrás nuevamente para el guardameta Chaux. Sale jugando en zona segura el cuadro del Deportivo Independiente de Medellín. Balón con el número 4, Palacios. Palacios que abre balón ahora para Chaverra. La tiene el número 2, tocando en primera para Plata. Plata nuevamente con Chaverra. Chaverra con el esférico atrás por el número 24. Para Ortiz. Ortiz
Ortiz, que abre balón ahora nuevamente para el número 17. Dale, tranquilo, sale cómodo para Kifori, para el cuadro del DIN. Va a venir el pase largo y ojo, ¿qué va a pasar en ataque plata? Se viene con todo el cuadro del DIN, intenta controlar el balón. El pase primero en el centro, buscando a la Muñoz. Muñoz con la pelotita para Moreno. Abre bien la pelota, quiere sacar el centro. Fori, bien la defensa. Bien la defensa de parte de Pierda Silva, que apoyaba la marca. Y sale jugando ahora el cuadro de Lavallejo. Quiere Vélez. Vélez en primera tocando el balón ahora para Gerson Barreto. Manda el esférico largo. Buscaba el pájaro Benítez. Sin embargo, bien la defensa de Alvarado. Recupera el cuadro del DIN, que sale jugando en primera. Qué bueno. Tocó el balón con Lima. Lima con el balón ahora para el número 24. Estamos hablando del buen Ortiz. Ortiz que filtraba el balón. Se equivoca en el pase. Y ojo, que va a atacar el cuadro de Lavallejo. Balón largo por aquí buscando a Paolo por parte de Isique. Sale con todo el guardameta Chaux. Recupera ahora Jairo Vélez. Le cometen la falta por la banda de Occidente. La falta de Fori. Va a ser tiro libre para el cuadro de Lavallejo, Juan, sí, Andrés. Intentaba controlar la pelota el ecuatoriano Jairo Vélez. La falta por detrás de parte de Fori, pegado a la tribuna de Occidente. Y tiro libre que le corresponde al equipo de la Universidad César Vallejo. Estamos en vivo y en directo. Somos desde la cancha. La pasión echa emoción. Continuamos con Copa Sudamericana. El DIN versus Vallejo. Balón largo de grados. Ahora vamos a ver si arriba la gana por aquí. El buen Benítez. Finalmente la pierde Silva. Bajando el balón. Lo buscaba Paolo. No le entendía el pase. Recuperación para el cuadro. Para el cuadro del DIN, que sale cómodamente con Fori. Fori que manda el balón largo y ojo, que intenta pasar en ataque por aquí el número 27, el número 77 Vázquez. Recuperación en el centro por parte de Isique. Isique con Ascue, saca el balón largo para Vélez, que sale de muy buena manera. Sigue Vélez en el 1-1. El balón ahora con Isique. Isique para Barreto. Barreto ahora con Vélez. Vélez en el centro ahora, sale jugando cómodo, tocando de primera. Sale cómodo el cuadro de Lavallejo. Balón con Dende Mosier, que abre por la zona izquierda para que la tenga por aquí Johan Madrid. Manejando el balón el cuadro de Lavallejo. El esférico atrás ahora con el buen Carlos Ascuez, el patrón manejando la pelotita. En primera nomás en salida ahora para que la tenga Frank Isique, el ex Sporting Cristal. Abriendo la pelota nuevamente con Johan. Madrid que abre por la banda de Occidente. Quiere llegar Cabello, era largo el balón. No llega la pelotita Cabello, va a ser lateral para el cuadro del DIN, mi estimado Juan, sí, Andrés. Bueno, lo que podemos ver de estos primeros minutos es que Isique le da buena salida al equipo de la César Vallejo. Ojalá continúe así. Estamos en vivo y en directo, primeros minutos del duelo entre el DIN y la escuadra de la UCB. Sale jugando ahora Fori para el cuadro del DIN por la banda izquierda, zona de Occidente. El esférico atrás ahora para Alvarado. El de las trenzas, el de los tricks. Va a pasar por aquí el número 15. Sigue el 1-1. El pase filtrado es bueno para Fori, que va a pasar con el balón. Sigue Fori en el 1-1. Se saca bien la marca de Vélez. Va a sacar el centro. Balón pasado. No se hablaron. Para suerte de Lavallejo, dos hablaron, pero bueno, no se ha ido. Despeja la defensa ahora por parte de Madrid. Sin embargo, recupera el conjunto del DIN. Balón para el número 5, Lima. Lima que maneja la pelota, maneja el esférico. En primera, ahora tocando para el número 77. Estamos hablando de Vázquez. Vázquez con el balón atrás para Lima. Era muy largo la pelota, Juan Andrés. No te puedes dormir así en la marca, Juan Andrés. En esa se durmió la defensa de Lavallejo. Correcto, y saludamos también a Conversión Esquivel, que dice ojalá Vallejo gane. Claudio Valerio, vamos Vallejo. Hoy ganamos. Saludos desde Cerro de Pasco. Seguimos en vivo y Conversión Esquivel también nos dice aquí que Vallejo va a ganar 2-0. Seguimos en vivo y en directo agradeciendo a Pacífico Fútbol Club, que está de vuelta y hace su convocatoria para la Copa Federación Élite. Puedes escribir al 912-473-737. Pacífico FC espera por ti. Sale jugando la Vallejo ahora con el patrón Carlos Ascuez, abriendo la pelota. Upa, se equivocó del pase Benítez y recupera el cuadro del DIN. Balón para Vázquez. ¿Qué va a pasar en tres cuartos de cancha? Toma velocidad Vázquez, sigue el 1-1. Bien abajo la marca de Benítez. Para recuperar el balón que él mismo prendió, aplaude la banca y suplente, va a ser salida para el cuadro de Lavallejo. A ver, el DIN juega con dos extremos con diferentes características, pero que llevan también mucho peligro, ¿no? Vázquez es más potencia, aunque algo pesadito también, y Plata es mucho más ligero, ¿no? Rápido. Vázquez va por izquierda, por el lado de Cabello, y Plata, que es el más ligero, más rápido, va por el lado de Madrid. Así que mucho ojo con aquellos. Ay, 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 ojo que salió en corto la Vallejo. Balón largo ahora buscando a Cabello. Pierde la pelota. La recupera Vázquez en tres cuartos de cancha. Sigue Vázquez. El balón atrás para Fori. Fori con el balón por la banda de Occidente. Zona izquierda. Balón para Alvarado. Alvarado que cambia de orientación ahora por la derecha para que la tenga el número 2. Estamos hablando de Chaverra. Chaverra que tocaba en el centro. Nuevamente balón para Alvarado. Alvarado que abre el balón con Fori. Fori que va a pasar ahora por la zona de Occidente. Viene del centro. Balón cerrado. Cabezazo. ¡Oh! Defensivo. La saca Ascue, la hace rebotar. Balón que se va al tiro de esquina, Juan Andrés Fernández. Oportunamente se cruzó Ascue cuando el balón
iba a dirección de Moreno, que iba a ganar la posición, se anticipa bien Ascuez, finalmente el balón termina fuera del campo al tiro de esquina. Ha quedado sentido Ale de Lemosier en el área del conjunto de la César Vallejo. Seguimos en vivo y en directo, somos desde la cancha, la pasión hecha emoción. Fabián Mendoza, ya nadie confía en que ganará Vallejo, Paolo ya no le mete ni gol ni al arco iris, no dice Fabián. Correcto, Juan Andrés, va a venir el centro por parte de Lima, Casaquilla número 5 para el cuadro del DIN, pide por aquí que se muestren sus compañeros, la mano hacia abajo, una jugada preparada, va a venir ahora el centro, balón al área, puede estar el cabezazo defensivo de Paolo, y ojo, que quiere pasar Vélez de contra, bien la marca en el fondo por parte de Alvarado, recuperación en primera hora para que la toque con el número 11, estamos hablando del buen Plata, Plata con el esférico atrás ahora para que la tenga el guardameta Chaux, Chaux que sale con el balón, abriendo ahora por la banda oriente para que la tenga Palacios, Casaquilla número 4, Palacios que mandaba el balón largo, sin embargo recupera la Vallejo, balón para que la tenga Jason Barrito, en primera tocando la pelota con Pierre Silva, que va a pasar en velocidad, la toca para Paolo, Paolo por la banda oriente, sigue por aquí el pase para Pierre, que gana la pelota, no, confió en el pase, Pierda Silva por parte de Paolo, era más que claro, Juan Andrés Fernández lo que quería Paolo, claro. Va a ser salida para el link. No sé qué le dice Paolo a Pierda Silva si le entregó un mal pase, ¿no? También. O sea, le dio un balón supuestamente dividido, pero que estaba más cerca del colombiano que el jugador de la César Vallejo. Seguimos en vivo. Sale jugando el cuadro el DIN. Balón con Plata que va a pasar en ataque. Saca el centro. Primero Grados. Que sale rápido con la pelotita. Se paró rápido. Se paró rápido. Me parece que se ha practicado Grados, ¿sabes? Para salir parándose con el balón. Juanca, rápidamente, ¿qué dice la gente en los comentarios? Manuel Oroche desde República Dominicana. Gana Vallejo 2-0. Gol de Paolo. Electrónica, Juan. Vamos, César Vallejo. Ganamos con gol de Paolo. Dios los bendiga. Franco López, saludos desde Tarapoto a Yomi Cristina. Seguimos en vivo y en directo. Juan, ¿le quiere que le diga algo? Parece que se lesionó Alex de Nemosiera. Calienta Perea. En el cuadro de la Vallejo, calienta Perea, Juan Andrés. ¿Qué quiere que le diga, Iván? ¿Qué quiere que no le reniegue, diga? No reniegue, no reniegue, Juan Andrés. No, la verdad que los es una mala noticia para quienes esperamos un buen resultado de la César Vallejo. Sale jugando el cuadro del DIN, el Deportivo Independiente de Medellín, ahora saliendo con el balón, el número 15, Alvarado, tocando en primera para Fori. Fori con el pase filtrado para Vázquez, que va a pasar el ataque, sigue Vázquez, va a sacar el centro. ¡Oh! Intentaba buscar por aquí a Muñoz. Bien la defensa por parte de Carlos Ascuez. Balón que se va al saque lateral, que era efectivo Fori. Saque lateral para el cuadro del DIN. El esférico atrás ahora nuevamente para que parezca por aquí el número 24, Ortiz. Ortiz con el pase para Fori. Fori con el cambio de banda. La va a parar Plata. Sigue el 1-1. Bien la marca ahora por parte de Pierre Silva, que tiene que bajar. Intenta recuperar Barreto. Nuevamente la recuperación ahora con Chaverra, para el cuadro. Para el cuadro del DIN. El esférico atrás con Palacios. Palacios que toca ahora con Ortiz. Ortiz que sale jugando con la pelota. Maneja el esférico. En primera tocando para Alvarado. Alvarado que cambia el balón para Plata. Y ojo, que lo marca Madrid. La tiene Plata en el 1-1. El esférico en contra para Chavarra. Barre con el esférico, ahora intenta por aquí nuevamente Alvarado, el pase para Lima, Lima que quiere filtrar, toca el cuadro del DIN, balón nuevamente ahora para que la maneje Moreno con la 31, tocando ahora para Chaverra con el balón para Plata que saca el centro, bien la recuperación de Barreto, y ojo, que va a pasar en ataque Vallejo, balón para Vallejo Madrid, en primera tocando el balón con Pierda Silva para Paolo Guerrero, y ojo, que construye bien la Vallejo, sigue Paolo en el 1-1, le cometen la falta Paolo Guerrero. Va a ser salida para el cuadro de la Vallejo, Juan Andrés. Estaba complicado Paolo y buscó la falta, ¿no? Controló bien la pelota entre dos y finalmente el número 4, Iván Alcántara, le comete Palacios. La falta Palacios al jugador Paolo Guerrero. Seguimos en vivo y en directo, somos desde la cancha y tiro libre que le corresponde a la UCB. Sale jugando Vallejo Madrid, no te compliques, regaló el balón y ojo, que ataca el DIN, el 1-1 en el mano a mano, la va a ganar Plata, quiere meterse en el área. ¡Oh! La marca de Bostier. ¡Ay, Madrid! Si no quieres jugar, avisa para que no viajes. ¿Cómo vas a regalar el balón? Así la tenía por aquí Muñoz. Bien el cierre de Nemosier para bajar la revolución al ataque. Va a ser salida para la Vallejo. No me equivocaba, ¿no? En mi concepto. Oh, no. Pudo sonar duro, pero es la realidad, Iván. A ver, Madrid no es que rifó un balón, que lo dejó por ahí dividido. No, se la entregó. Un pase. Un pase hacia atrás, pero se le entregó al delantero del conjunto del DIN. No fue, digamos, la verdad, un balón dividido, repito. Se le entregó el pie, exacto, así de simple. Exacto, Juan Andrés. Por eso digo, si no quiere viajar a Madrid, que avise y se gasta un pasaje menos, Juan Andrés. Bueno, increíble, ¿eh? Ahí puede jugar Quiñones, le pueden dar la oportunidad. De ojo, que ataca Plata para el cuadro de la DIN. Sigue Plata, le sacó a Madrid, viene del centro atrás, intenta más que se remate. El balón que queda picando, remate, gol.
¡Gol! ¡Gol! Del Deportivo Independiente Medellín. Llegó el primero, Juan Andrés. ¡Llegó el primero! ¡Llegó el primero del partido! ¿Qué pasa con Madrid? Lo dejó pasar a Plata, quiso ponerle el cuerpo y se lo sacó fácil. El centro atrás, no era bueno el cierre por parte de Barreto y le quedaba el balón a Vázquez, que en el segundo rebote define con mucha tranquilidad. Nada que hacer para Grados. Llegó el primero, Juan Andrés. Uno para el cuadro del Deportivo Independiente Medellín, 0 para la Universidad César Vallejo. Un golazo de Hotmic, el placer de hacer deporte. Bueno, las críticas que hacíamos al comienzo no era Iván Alcántara porque, no sé, no me cae bien Madrid, ¿no? O porque tengamos algo contra el jugador. Es que en realidad el nivel de Madrid es paupérrimo, es malísimo. Porque va a marcar a Plata, no sé de qué forma Iván, no lo incomodó, no le quitó la pelota, lo pasó como un cono prácticamente, mete el balón Plata en el área, hace un primer intento de remate Vázquez de buen desempeño, desde que comenzó el partido. Entró bien por izquierda y ahora aparece por el centro, pero tampoco puede ser que la defensa se quede, Iván, con un hombre en el centro, en el punto. Ojo, penal, Juan, que la perdió Madrid, viene Plata, saca el centro, balón pasado. Oh, bueno, Madrid. El jugador estaba en el medio campo y le ganó la posición, Juan Andrés. Plata sacó el centro, balón desviado, va a ser salida para la Vallejo. Ahora, te decía, ¿no? El centro va al corazón del área y no puede ser que un jugador intente dos veces desde el punto penal rematar. O sea, en la primera bloqueó Barreto, pero nadie lo apoyó a Barreto. Ascuez llegó tarde, el jugador estaba en el punto de penal, Iván, le reventó el arco definitivamente al portero Grados, pero lo de Madrid, yo siendo técnico, inmediatamente lo saco del campo de juego. O sea, no tengo por qué darle más oportunidades, Iván. ¿Quién será el representante de Johan, mi estimado Juan Andrés? Me gustaría saber quién es, Juan Andrés, la verdad. No entiendo, la verdad. Y no entiendo, Juan, cómo Chicho lo pone en el 11. Por supuesto. Teniendo, por supuesto, Quiñones. Por supuesto. O poniendo. Supuesto. Yo prefiero. Es responsabilidad también del técnico. Yo prefiero venirse a poner a Cabello por esa zona y Quiñones por el otro lado. No estamos exagerando, ¿ah? Cuando es la verdad. Cuando termine el partido, miren la repetición del partido y van a darse cuenta. La tiene Fori, se mete con todo el pase en primera, buscando por aquí el número 17 y buscaba por aquí Muñoz. Recupera el cuadro de la Vallejo que sale jugando ahora. En ataque con Pierda Silva. El esférico para Johan Madrid que quiere mandar el pase largo aquí. En Madrid buscando a Paolo, la baja Guerrero, sin embargo aparece bien la defensa de Palacios. Balón con Lima, casa aquí número 5, Lima con el esférico atrás ahora para que la maneje el número 24 Ortiz que sale con la pelota abriendo nuevamente para Palacios. Viene en ataque el conjunto del DIM, va a venir el pase largo, balón a las manos de guardameta Grado. Juan, ¿qué dice la gente el gol? ¿Qué dice la gente en los comentarios? A ver, yo soy Kenny Perú, dice golazo. Martín Polifilo, 89. Vamos Guerrero, vamos Vallejo. Fabián Mendoza, el troncazo de Da Silva. En vez de meter gol, de seguro hará un autogol. Bueno, José Luis Chalco, buen estilo de narración. Titán 10, no grites ese gol. Y David, era cuestión de tiempo. Y yo concuerdo con David. Dale, jugando por aquí, intentaba pasar Johan Madrid y pierde el balón. ¿Y quién lo releva? El balón largo y ojo, que ataca el DIM, balón en profundidad, buscando Muñoz, bien la marca de Ascuez. Sale por aquí jugando, sale con el balón el portero Grados, tocando ahora para Alex de Nemostier. En primera con el balón para Gerson Barreto. El esférico pasa atrás nuevamente con Ascuez para Grados, no te compliques, super control es malo de Grados, revienta con todo ese balón, ahora va a pasar el medio campo por la banda oriente, la toma Paolo y quiere venir en ataque, en velocidad sigue Paolo, se quiere sacar la marca, pero antes le cobran la posición adelantada. 16 minutos, Juan Andrés Fernández, no veo cómo le haga daño el cuadro de Lavallejo, va a ser salida para el cuadro del DIN. Franco López, bien mi estimado, gracias a ustedes, estoy disfrutando el partido, saludos para mi amor Rosmaría Bardales. Juan Costa, anciano Paolín, Byron SC, que gol del DIN. Perdón, acabo de regresar. ¡Ay, Chicho! Ah, bueno, por aquí sale jugando, ojo, que intenta mandar el pase Fori, buscando por aquí a Vázquez. Bien la marca de Ascuez, que se le pegó cual mosca, mi estimado Juan Andrés, sí, a Vázquez. En ¿ah? La época de los 90, Iván, había un delantero, 90 también parte del 2000, Iván René Valenciano, figura del Junior de Barranquilla, goleador, tenía un disparo potentísimo, muy parecido al físico de Vázquez, ¿no? Algo
algo corpulento. Ajá, ¿no? No, yo decía algo, ¿no? Pesadito, ¿no? Pero gordito, bien, ¿ah? Gordito, muy muy buen jugador. Ha anotado el primero del partido. Ojo, balón a las espaldas de Madrid. Va a venir el centro. Intentaba por aquí mandar el balón Muñoz. Balón que se va al saque lateral. Saque lateral por la banda de Oriente. Zona derecha de ataque. El cuadro del DIM, del Deportivo Independiente de Medellín. Va a venir ahora sí la catapulta al área. La oportunidad de gol. Jugaron en corto. Balón ahora para Chaverra. Chaverra quiere pasar con la pelota. Se equivoca en el pase. Juega André, 17 minutos. Va a ser salida para el cuadro. Para el cuadro de la Vallejo, Juan Andrés. Titán dice, tan mal está Madrid. No está mal, está pésimo. Así de simple. Pedro Hugo Castillo, a su otro equipo, Mazamorra, Vallejo, dan pena a los equipos peruanos. Fabián Mendoza, Chicho Salas de Tepa, paupérrimo que fracasó con Alianza y ahora con Vallejo, que lo manden al Mundialito del Porvenir. Intenta por aquí salir jugando el cuadro de la Universidad de San Vallejo, quiere perder el balón ahora, intenta ganar a Muñoz y ojo, que le va a quedar a Vázquez, bien la marca de Yerso Barreto, balón, intenta ahora el remate por aquí por parte de Moreno, ojo con el despeje por parte de Nemostier, quiere ganar a Cabello, dejaba toda la pierna por aquí con Vázquez, me parece que le termina dando Juan Andrés. No, le da con la pelota. Ah, con la pelota, claro, correcto. Lo que pasa, a ver, hay un balón dividido, el balón ya está por salir de la línea lateral y lo que hace Cabellos es hacer estrellar esa pelota en el rostro del jugador Vázquez. Por eso se disculpa también Cabello, ¿no? Sí, es cierto, Juan Andrés. Ojo, no es Beto da Silva, por si acaso, es Pierda Silva. Pierda, ojo, Silva. Beto da Silva está en el ADT de Tarma. Sale jugando el cuadro del DIN con plata. Plata con el balón ahora para Chaverra. Chaverra que toca en el centro, ahora para Alvarado. Alvarado que toca primero el balón para Moreno. Moreno con el esférico atrás, ahora para el guardameta Chaus, que hasta ahora no tiene complicaciones. Balón ahora con el número 24, estamos hablando de Ortiz. Ortiz que sale jugando para el DIN. Balón en primera ahora con el número 4, Palacios. Palacios que revienta con todo, buscando plata. Balón que se va afuera. Para terminarlo de Madrid y ya creo zanjarlo hasta que no cometa otra cosa. Está muy pesado Johan también. De Cristal, creo yo, cuando estaba Thiago Núñez salió más flaco. Hoy está más pesado también Johan Madrid, mi estimado Juan Andrés, ¿eh? Para, creo yo, ya cerrar un poco el tema de Madrid, Juan Andrés. No sé qué opina usted. No, de verdad, yo estoy muy decepcionado por Madrid y también por el Chicho por haberlo incluido. El después del partido con Defensa y Justicia era para sacar conclusiones nada más. Juan Costa, Paulín es lastre, solo espera pases, no marca, no corre. Vamos, Dingo, lea. Yo soy Kane, dice, hoy el score queda 3-0. Correcto, Juan, lateral que era efectivo Chaverra. Chaverra que manda el esférico largo y ojo, que la va a ganar en ataque Muñoz. Se viene con todo el dique, buena jugada de Muñoz. Llega en velocidad, quiere sacar el remate. Cabellos, para poder sacar la pelota, piden un penal, pero parece que Cabello se fue todo balón, ¿eh? Fue todo balón por parte de Cabellos. El árbitro dice que no hay nada. Ay, 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 reclama la gente del DIN. Reclama Vázquez por aquí la falta en contra de Muñoz. No me pareció penal, pero qué mal que lo de defensa salió Mar de Nemostier. Hay polémica del partido, Juan Andrés. Sí, buen trabajo de Moreno. Primero salió el portero Grados, quedó a mitad de camino. Ay, penal. Ay, me parece que hay penal, ¿eh? Sí. Me parece que hay penal de Cabello. A ver, para describir la jugada. El balón iba al área, Cabello la saca prácticamente de la línea. Y cuando quiere despejar penal. La pelota, es Muñoz penal. Le gana en la línea y Cabello, por querer puntear la pelota, le termina dando a Muñoz. Mucha inteligencia de Muñoz y para mí es penal, Juan Andrés Fernández, esta jugada. Para mí es penal para el cuadro del DIN. También, es penal. Es penal y tendrían que revisarlo en el VAR. Y se le viene la noche al equipo de la Vallejo, ¿eh? Se le viene la noche al equipo de la Vallejo. Otro error también de Grados, ¿no? Sale mal Grados. Mal, ¿verdad? Malísimo. ¿No? El balón llega al área. No, y ya estaba en el piso antes de que el jugador llegue al área. Claro. Y ahora, Moreno le pica la pelota a Grados. Grados queda a mitad de camino. Y Moreno sigue la trayectoria del balón que iba hacia el lado izquierdo. Y cuando Cabellos le gana, porque Cabellos llega primero, Cabellos va a rechazar. Y ahí es donde impacta al jugador Moreno. Muñoz. Muñoz. Es de esas jugadas, ¿no? Cuando tú no ves al otro jugador, pateas y el jugador ya se te metió. Sí. ¿No? Y sí le da. Puedes no tener la intención, pero ya te puso el pie y tú lo tocaste y ya ese es penal. Ya es penal porque ya te ganó la posición, ¿no? Sí, ya no puedes recoger. Pero bueno, el árbitro está viendo. Atención, ¿ah? ¿Eh? Atención, atención, amigo, amiga, seguidora desde la cancha. Posible penal. Para el cuadro del DIN, ¿qué dice el árbitro? Terminó de leer el VAR y dice ¡penal! ¡Penal, penal, 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 penal! ¡Ay, ay, ay! Se le viene la noche a la Vallejo en el estadio de Atanasio Girardot. Va a ser penal para el cuadro del DIN, mi estimado Juan Andrés. Correcto, correcto. Bueno, se le viene la noche a la César Vallejo. Y esto, ¿sabes qué? ¿Sabes por qué es el error de Cabello, Iván? Porque cuando él ya tiene el rebote, balón dividido, repito, Moreno la pica,
tenía que reventar la pelota. Él pica el balón, y en el segundo contacto, ahí es donde comete el penal. Él, al tener ya el rebote y tener el balón frente a él, tuvo que reventar la pelota para despejar el peligro, Iván. Es cierto, Juan Andrés. Ay, ay, ay. Y ojo, que va a tomar la pelotita Vázquez. Discute con Benítez por aquí, ahora sí, por aquí en el Mostier le dice, tranquilo, ¿qué me habla? Le dice, no, ¿qué pasa? ¿Te la dedico? Le dije Vázquez, por aquí a Ley de Nemostier. Va a venir el penal, espera Grados en su arco, va a venir el tiro desde los 12 pasos para el cuadro, para el cuadro del DIM, pero antes, Juan, rápidamente, ¿qué dice la gente en los comentarios? Ahí lo que se dice, penalazo, también Andrei Bernikov. Quería salir jugando, era rechazar en primera, totalmente de acuerdo, que ya acaba el partido, dice, mejor no queremos ver una humillación, nos dice Fabián Mendoza. Va a venir ahora sí el penal, oportunidad de gol para el cuadro del DIN, frente a la pelota Vázquez, Vázquez contra Grados, Grados contra Vázquez en el 1-1, en el duelo de miradas por ahora, están preparados. Ya el balón en el punto decisivo. Va a venir el penal para el cuadro del DIM. Viene la orden del árbitro, se posiciona Vázquez, va a tomar vuelo, distancia, remate al arco. ¡Gol! ¡Gol! Deportivo Independiente Medellín, mi estimado Juan Andrés Fernández. Potentísimo latigazo, inatajable remate por parte de John Vázquez. Grado volvió, voló hacia la izquierda, balón a la derecha y llega el segundo. El segundo para el cuadro del Deportivo Independiente Medellín, que ya gana tranquilo y cómodamente 2-0 ante la Universidad de Zaragoza. Un golazo de Hotvik. El placer de hacer deporte, Juan Andrés. Remate potente al centro para la celebración del equipo del DIN de Colombia, que está adelante en el marcador por 2-0. Y esto va a terminar muy mal, Iván. Esto va a terminar muy mal. Ya me imagino Paolo, ¿no? Debe estar trágame tierra, ¿no? Sí. En terreno de juego. Bueno, es lamentable esta presentación del equipo de Chicho Salas. Está lamentándose de haber salido de la liga, ¿no? Creo yo, Juan Andrés. Pero bueno. Va a recuperar por acá ahora Vélez. Vélez que intentaba de pecho para Paolo. Diego el balón. La recupera Fori. Fori con la pelotita y ojo, quiere recuperar Cabillos. Balón que se va al saque lateral. Saque lateral para el cuadro del Deportivo Independiente de Medellín, Juan Andrés. Sí, y yo creo que Chicho Salas también tiene responsabilidad, ¿no? No puedes dejar en el banco a Yorlain Mena, pues, Iván. Tu goleador, y ponerlo a Benítez, tu goleador vigente. Tu goleador vigente, ¿no? Bueno, bueno. Hay tarjeta amarilla para Paolo Guerrero. Me parece que hubo un reclamo ahí. Le ha sacado tarjeta amarilla al número 9 de la Universidad César Vallejo. Adelante, Iván. Ataca el cuadro de la Vallejo. Balón ahora buscando a Pierda Silva. Estaba adelantado finalmente. Era Jairo Vélez. El pase por parte de Cabello. Va a ser salida para el cuadro. Para el cuadro de... El Deportivo Independiente me llega. Ah, la amarilla fue porque buscó agilizar las acciones, ¿no, Juan Andrés? Claro, pero es que esto hace en el fútbol local y como no le dicen nada, claro. Ahora lo hace en la Copa Sudamericana y le sacan la amarilla. ¿Quién le va a aguantar que te estés poniendo ahí de reclamón o de gallito con el árbitro? No, nadie, Juan Andrés, es cierto. Intenta recuperar el cuadro del DIN. Balón con Carlos Ajuez que revienta con toda la pelotita. El balón en los aires, de pecho la bajada por aquí Palacios. Balón en primera ahora con Ortiz. La maneja el número 24, señor Ortiz. El base en primera para Chaverra. Chaverra con el esférico atrás ahora para que la maneje el guardameta. El guardameta Chaux sale con todo. Chaux abriendo ahora para Fori. La tiene el número 17. Fori que va el balón para Ortiz. Ortiz que manda primero el balón para Fori. Fori que baja bien el balón. El pase infiltrada buscando a Vázquez. El balón no era bueno. No, se desviaba un elemento del cuadro de Lavallejo. Va a ser lateral para el cuadro. Para el cuadro del DIN. ¿Por qué lo tienes en la banca, Mena? ¿Por qué lo tienes en la banca a Jarita Ramírez? Y pones a Benítez, que es lento, Juan Andrés Fernández. A Benítez y a Madrid, ¿no? Que no debió estar ni siquiera desde el arranque. Y el hecho de que Paolo sea la contratación más costosa no quiere decir que se ha comprado el puesto de titular, ¿no? Para mí, si vas a escoger entre un delantero, entre Yorlay Mena y Paolo Guerrero, a ojos cerrados, escojo a Yorlay Mena por el momento que tiene, porque hace un mejor recorrido,
¿no? Y porque es importante siempre para Lavallejo. Esa sociedad que hace con Vélez siempre le ha traído buenos frutos al equipo trujillano. Sale jugando el Coraldín. Ojo por aquí, casi, casi se equivoca en el despeje. Por aquí el buen Gerson Barreto. La maneja el evento del cuadro de Lavallejo. Sigue Gerson, no te compliques. Ahí se complicó Gerson Barreto. Balón que se va a lateral por la banda. Por la banda de oriente. Lateral para el Coraldín. El esférico atrás ahora con Chaverra. Chaverra que toca el balón. En primero la pelotita. Y ojo que la tiene Plata. Plata que va a sacar el centro. Cabezazo. ¡Ay, ay, ay! Intentó Muñoz. En dos tiempos la toca el guardameta. El guardameta Grados va a ser salida para el cuadro de Lavallejo, Juan Andrés. Sí, el centro desde el lado derecho. Nuevamente aparece Plata. Esta vez para mandar el centro y buscar a Moreno. El cabezazo contra el gramado y luego responde en dos tiempos el portero Grados. Pero el balón sobrepasa a Ascuez y ahí se produce el cabezazo de Moreno. Ah, estuvo cerca el tercero. Sale jugando nuevamente el cuadro. El cuadro del Din. Balón para Chaverra. Chaverra que toca el balón en el centro. La va a recuperar por aquí Alex de Nemosier. Y va a salir el cuadro de Lavallejo. Balón en primera hora con Pierre Silva. Balón ahora con Gerson Marrento que se mete tres cuartos de cancha. Quiere sacar el pase. Bien, el anticipo en la marca de Lima. Recuperación de Palacio que sale cómodo. Manda el pase largo y atención. ¿Ah? Que va a ir Plata en el 1-1. Plata contra Madrid. Un nuevo duelo. Va a ir Plata. Saca el centro. Llega Ascuez en la defensa. Despeja con todo ahora y sí que quiere llegar a la pelota por aquí Jairo Vélez. La maneja el número 10. Finalmente quiere pasar Vélez. Le comete la falta. Falta y salida para Lavallejo. Pero el Din ya sabe cuál es la zona débil, mi estimado Juan Andrés Fernández. Todos los balones van al lado de Madrid, ¿no? Pelotazo largo siempre al lado de Madrid. A ver, comentario, Ricardo Nina, los Acuñas teniendo plata se llenan de puro paquete. Titán 10, Paolo quiere ir con su mami. Byron SC, a pesar de que esté Pierda Silva, sea brasileño, juega mal en liga. Entonces, ¿cómo jugará en torneos internacionales? ¿Qué hará Acuña? Seguimos en vivo y en directo. Sale jugando ahora Ortiz para el cuadro. Para el cuadro del Dima. Balón en primera con Lima. Lima que manda el balón largo. Ay, qué buen pase para Moreno y ojo. Que ataca nuevamente el cuadro del Dima por derecha. El pase para Plata. Plata en el 1-1 con Madrid. Va a pasar Plata ahora. En el mano a mano, continúa Plata, saca la marca de Madrid. Ahora sí le ganó bien Madrid. La manda el balón al saque lateral para el cuadro. Para el cuadro del Din, el esférico atrás ahora. La maneja Chaverra. Chaverra con la pelotita ahora para Alvarado, que se queda número 15. Tocando el balón para Lima. Lima nuevamente con Alvarado. Alvarado con el balón en el centro, buscando a Moreno. Moreno nuevamente ahora tocando en primera. Abren el balón por la banda. Por la banda de Occidente, buscando a Fori. La baja el número 17, el balón seguido. Quiere llegar Cabellos a la pelota. Sigue en 1-1, despeja Cabello, no te compliques. El balón queda corto. Balón para Vázquez. Vázquez que va a pasar en el 1-1. Bien abajo. Ahora sí, Cabellos. Balón que se va al tiro de esquina en el vértice del norte con Occidente, Juan Andrés. Y le recupera una pelota a Cabellos. Quiere reventar el balón. Le sale un tiro que creo que el balón llegó a 50 centímetros nada más de su posición. Se la regaló al equipo colombiano. Luego sí se recuperó y tuvo que mandar la pelota al córner porque si no se complicaba. Hay tiro de esquina para el Din de Colombia. Va a ir frente a la pelota Lima. Lima con la casa aquí a número 5. Va a mandar el centro ahora. Ya en 29 minutos. La toca en primera con Vázquez. Vázquez para Lima. Lima que va a sacar el centro. El primer palo. Upa, se equivocaba Benítez. El complemento. Ahora sí, la banda Barreto al saque lateral. Saque lateral para el cuadro. Para el cuadro del Din, Juan Andrés. Sí, volvemos a aclarar que no es Beto da Silva. Es Pierda Silva, jugador estadounidense peruano con raíces brasileñas. Digamos. Es peruano por el lado materno, pero es un jugador que proviene del fútbol estadounidense. A Pierda Silva, que este año lo repatriaron. Correcto, Juan Andrés, balón para Lima, intentaba con Fori, balón que se va al lateral, lateral para el cuadro de Lavallejo, va a salir jugando ahora el cuadro de la Universidad César Vallejo en el lateral, la toca en primera, upa, dormido por aquí, upa, qué buena salida por aquí de Barreto, tocando en primera para Isique, Isique manda el balón largo, no encuentra a nadie, la recuperación tranquila y cómoda del cuadro del Din, que no se complique en salida, la tiene Ortiz, Ortiz con el pase ahora para el número 17 para Fori, Fori con Alvarado, Alvarado ahora con Moreno, Moreno que toca el balón ahora abriendo para Chaverra. La tiene el número 2, sigue Chaverra en el 1-1. En el mano a mano quiere tocar la traza ahora para que la tenga Ortiz. Ortiz en primera, manda el balón largo, no encontraba a nadie. Viene la recuperación de Nemosier tocando en primera para Isiki. Isiki intentaba mandar el balón largo. Nuevamente recupera de Nemosier el balón para el cuadro de Lavallejo que sale jugando cómodamente. Balón ahora con Johan. La tiene Madrid en el 1-1. Intenta el pase. Madrid rebote obviamente el Din. Sin embargo, le queda nuevamente balón. Sale jugando ahora con Pierda Silva. Se quiere sacar la marca de 2. Sin embargo, bien la marca de Plata, le comete la falta.
Ay, Juan Andrés, la banda izquierda de Lavallejo, un cero a la izquierda, Juan Andrés. ¿Ah? Sí, correcto. Estamos en vivo y en directo, somos desde la cancha, agradeciendo a Hotbeck, amigo deportista, alcanza tu mayor comodidad eligiendo lo mejor, medias y prendas deportivas, 100% algodón de Hotbeck, el placer de hacer deporte, y también agradecemos a Cevichería Los Churres, la mejor cevichería de Lima Norte, por supuesto, con lo mejor en pescados y mariscos, gracias a nuestro amigo Luchito Cruz y ese sabor norteño que es sensacional. Avenida Germán Aguirre, 1041, en San Martín de Porres, a una cuadra, nada más de la avenida universitaria. Correcto, Juan Andrés quiere pasar Moreno, le cometen la falta. Le comete la falta a Carlos Ajuez en esa última acción, finalmente a Muñoz. Casa Kia, número 27, va a ser tiro libre en salida para el cuadro del DIN, Juan Andrés Fernández. Iber Caspito dice, Mena es mejor que Guerrero, ¿y por qué no lo pusieron de titular? Concuerdo, firmo. Firmo completamente ese comentario. El balón largo buscando Plata y ojo, que se viene en el 1-1 con Madrid. Sigue Plata, se lo sacó cómodamente. Bien la barca de Barreto para complementar finalmente la pierda Silva, porque ya se lo había sacado a Madrid. Le cometen la falta y va a ser salida para el cuadro. Para el cuadro de Lavallejo, balón con Denemosier, ahora con Madrid. Madrid con Denemosier. Nuevamente el balón para Johan. Quiere mandar el esférico largo, balón pasado. Buscaba por aquí que la gane Pablo Guerrero. Quiere pasar con la pelota. La hace rebotar el balón que se va al saque lateral. Saque lateral para el cuadro. Para el cuadro de la Universidad César Vallejo. Lo hará efectivo Johan Madrid. El centro con Barreto. Barreto con el balón atrás ahora para Alex de Nemosier. Más atrás la pelotita ahora para que la tenga Grado. Supa, se equivoca Grado. Y ojo, que la quiere recuperar el DIN. Bien abajo la marca de Alex. Recuperación nuevamente del DIN. Balón para Moreno. Moreno en primera. Ahora para Fori. Va a pasar el número 17. Sigue Fori. El balón para Vázquez. Vázquez con Lima. Lima con Vázquez. Saca la marca de uno. Sigue Vázquez. Intenta el pase filtrado. Bien la defensa de Isique. Se equivoca Isique. La recupera Fori para el cuadro del DIN. Balón con Lima. El balón filtrado buscando Plata. Primero Grado. Va a ser salida para el cuadro de Lavallejo, Juan Andrés. Como también Vélez se le nota, ¿no? En el partido incómodo. Fastidiado. No, pero también tú puedes ver que tus compañeros fallan, Iván, pero tú no puedes bajar los brazos. Y Vélez no marca, no presiona, baja los brazos, ¿no? Fastidiado por el desempeño de su compañero, pero él tiene que ser más serio en el fútbol. Ojo, que ataca Vélez, se viene el 1-1. Intenta el pase con Paolo. Bien la defensa en el cuadro. En el cuadro del DIN, balón ahora para Vázquez. Vázquez que manda el cambio de banda y ojo, que va a tomar la plata. Bandera. Y Madrid le dice gracias al juez de línea. Porque había posición adelantada, va a ser salida para el cuadro de Lavallejo. En el cuadro de deméritos, Iván, el cuadro de deméritos, en mi ranking, en estos momentos va arriba Madrid pero lejos, ¿ah? Ya está para campeonar. Ya está, y ya. Segundo grado, ¿ah? Qué manojo de nervios, Grado, sí. ¿No? Viste ese rechazo, se la regaló al delantero y no le hicieron el tercero por suerte, ¿eh? Claro, concuerdo completamente contigo, Juan Andrés. No son los mejores, son los peores por ahora en el partido, Juan Andrés. Balón largo y ojo, ¿qué va a pasar en ataque? Quiere llegar por aquí a la pelota Jairo Vélez, viene la defensa. Revienta con todo Chaverra que intentaba mandar el balón en corto. Intenta recuperar nuevamente el cuadro del DIN. Balón para el guardameta Chaux, que no se ha lanzado, no se ha estirado, no ha tenido un saque de meta. Solo puro pase corto para Chaux. Tocando ahora con Fori. Casa aquí el número 17. Sigue Fori. Manda el balón largo y ojo. ¿Qué va a pasar en ataque? Muñoz para Vázquez. Buena triangulación. La maneja el número 17. Sigue Vázquez. Aguanta un poco la pelotita. Aguanta un poco la marca. Saca bien la marca Vázquez. El esférico atrás ahora con Alvarado. Casa aquí el número 15. Sigue Alvarado. Abriendo la pelota para Chaverra. Chaverra con la pelota nuevamente para Alvarado. En primera para Moreno. Pierde balón. Viene la recuperación de Barreto. Yerzo con la pelotita para Pierda Silva. Quiere pasar Pierre. El pase no es bueno, Juan Andrés. Otro tema también para darle con palo a Chicho Salas, ¿no? De verdad, un planteamiento pésimo de Salas. Primero, lo deja en la banca Yorley Mena. Segundo, repite la alineación con Madrid en la cancha. Y tercero, ¿de qué está jugando Benítez, Iván? ¿De qué está jugando ¿Qué Benítez? Es? ¿Qué es a Benítez? Ver, a ver, Benítez... cuando jugaba en Alianza y también en Vallejo en la temporada pasada, siempre jugaba de extremo por izquierda, ¿no? Claro. Siempre jugaba por el lado izquierdo. Está Obvio. Jugando en el centro. En el un centro. Un 10 prácticamente. ¡Ojo! ¡Ataca el cuadro de Lavallejo! ¡Quiere pasar Benítez! ¡Pide una falta! ¡No hay nada! Dice el árbitro. ¡Póngase de pie! Por aquí le dicen a Benítez. Balón que se va al tiro de esquina, pero no entiendo qué hace de 10 Benítez. Claro. Y ahora, y es una posición que a lo largo de su carrera ha desarrollado mucho, ¿no? Obviamente ya no tiene la velocidad de antes, ya no tiene la reacción de antes, pero conoce ese puesto. Pero ahora lo estamos viendo jugar en el centro y a Vélez por derecha, ¿no?
Increíble, ¿eh? Vélez siempre tiene que ir al centro, Juan. ¿Por qué lo mandas por el extremo? Lo desaprovechas por ahí a Juan Andrés. Pero bueno, va a venir el centro. Oportunidad de gol frente a la pelotita. Parece Pierda Silva para mandar el centro. Vamos a ver qué va a pasar ahora. Viene el centro, balón pasado, Chaux. Que sale cómodo con la pelotita y ojo, que va a venir de contra el Ding. El pase ahora para Moreno. Y la controla bien, qué buen control orientado. El pase para Plata, que está habilitado. No, bandera, 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 bandera. Ahí Madrid jugando la posición. Va a ser salida para el cuadro. Para el cuadro de Vallejo, que viene cómodamente. Y el árbitro como que, ay, tengo que regresar, ¿no? Por aquí sale jugando el cuadro. El cuadro de Vallejo quiere pasar Barreto. El balón para Pierda Silva. Por la banda de Oriente va a sacar el centro. Balón para Paolo. La tiene Guerrero. Buscaba por aquí un socio. No aparece Benítez. La recuperación con Ortiz. Ortiz con el balón. El esférico para Vázquez. La barca abajo de Isique. La recupera Cabellos. En primera para Jairo Vélez. Juan Andrés Fernández. Balón a los pies del portero Chaus, Juan. A ver, en un balón dividido se enfrentaron Paolo Guerrero y Alvarado. Alvarado creo que era. Alvarado, el volante del 15. Ah, claro. No. Va en un balón dividido, Paolo tenía la protección de la pelota. El jugador, en base a su potencia, le gana, le quita el balón, pero antepone el cuerpo y Paolo le reclama una falta al árbitro del partido. Se la quitó limpiamente Iván Alcántara. Pero ahora en eso también Paolo la baja y espera a quien aparezca. Ahí debería estar Benítez. No había nadie. Y no había nadie. ¿Dónde estaba Benítez? ¿Dónde estaba Benítez, Juan Andrés Fernández? Es lo que me explique, correcto. No sé dónde está Benítez, Juan Andrés. Deambulando, me parece, en el terreno de juego. Sale jugando la Fori. Fori con la 17 abriendo para Vázquez. Por la banda de Occidente. Va a pasar Vázquez en el 1-1. En primera, tocando ahora para Muñoz. Se equivocaba en el pase. Viene la recuperación. Alex de Lemosier quiere mandar el balón largo. Lo anticipan. Sin embargo, la toca con Gerson Barreto. Va a tomarla. Finalmente Pierda Silva con Guerrero. Guerrero con el pase atrás. Ahora para Alex de Lemosier. Quiere salir con el balón. Quiere ganar la pelota. El pase ahora con Benítez. Benítez ahora con el balón para Guerrero. Guerrero con el balón atrás con Madrid por la banda de Oriente, son izquierda de ataque, sale jugando el cuadro de la Vallejo, el cambio de orientación ahora para Carlos Ascuez, la maneja por aquí Ascuez con la pelota, Ascuez con el esférico, intenta salir con el balón, vamos a ver qué es lo que va a pasar con la pelotita, qué es lo que va a pasar con el esférico, sigue Carlos con el balón ahora para Alex de Neumosier en primera hora, mandando el balón largo y ojo, que va a venir de contra el cuadro de la Vallejo, balón ahora para Yojo Madrid que va en velocidad, hizo la mague, qué buena jugada de Madrid, el pase para Paolo, se desmarca bien Paolo, sigue en 1-1, continúa Paolo, el pase atrás, Benítez, remate al arco, fuera, el remate por parte de Gerson Barreto, Juan Andrés Fernández, la primera jugada colectiva de la Universidad César Vallejo, luchó hasta el final Paolo, le dejó el balón a Gerson Barreto, el balón que se va ligeramente desviado. Va a ser salida para el DIN. Por fin, una jugada clara de parte de la Universidad César Vallejo. Y para sorpresa de todos, quien se sale del cuadro en la jugada es Johan Madrid. En una jugada por el lado izquierdo, descuenta a su marcador. Le pone un buen pase a Paolo Guerrero, que la lucha con Ortiz, difícil, ¿eh? La lucha ahí con Ortiz, pero finalmente gana Paolo porque toca el balón hacia atrás. Y llegaba Gerson Barreto, que le pegó potente, pero el balón salió desviado. Una buena jugada colectiva de Vallejo. Upa, y una falta por parte de Paolo, yo que tiene amarilla. Atención con Paolo, que tiene amarilla. Ni digas nada, Paolo, vete tranquilo. Lo atropelló con todo a Palacio, Juan Andrés, ¿ah? Sí. Bueno, finalmente el árbitro me parece que no va a sancionar. Estamos en vivo y en directo, somos desde la cancha. La pasión hecha emoción, agradeciendo a Pacífico Fútbol Club, que está de vuelta y hace su convocatoria a la Copa Federación Elite. Puedes escribir al 912-473-737. Pacífico FC espera por ti. Vélez le reclamaba algo al árbitro y el árbitro le dijo, cállese usted. No, le hizo la señal como que cierre la boca. Molesto Vélez en el terreno de juego. Saludamos también a Isabel Rivarola, que dice, con Abreu la Vallejo tenía una idea de juego. Ernesto Sea Paola no juega nada, es pura figura. Yo hubiera preferido que se quede Mosquera, Juan Andrés, la verdad, mil veces antes que Chicho. Sale jugando el cuadro de la Vallejo, balón para Frank Isique que manda el pase largo y ojo, que la controla por aquí Vélez, el pase para Paolo, sigue Guerrero, bien la marca ahora, pero antes le cobra la falta. Le cobran una mano finalmente a Moreno. Va a ser tiro libre para el cuadro de la Vallejo, Juan Andrés Fernández. Así es, a falta en una mano es lo que señala el juez, ¿no? De parte del número 17 Fori, hay tiro libre para la escuadra de Lavallejo. A ver, Juan Costa dice, Paulín está buscando su tarjeta roja para no continuar con la humillación. Cristian Flores, saludos desde Aratoca, Santander, tierra cafetera. Juan Costa dice, la narración es excelente, buena muchachos, seguramente
¿Atoche o Alcántara? No. ¿Ah? Alcántara seguro. Ah, bueno. Correcto, Juan Andrés. Dite y apeo, Juan, no te preocupes. Va a venir ahora la oportunidad de gol frente a la pelota Vélez. Va a mandar el centro, balón pasado. Upa, casi. Casi lo mete en contra el jugador del DIN. Balón que se va al tiro de esquina, Juan Andrés. Esto demuestra que el DIN también tiene sus puntos flojos, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que Vallejo no tiene mucho volumen ofensivo, tampoco tiene muchas armas para poder desequilibrar en ese último cuarto de cancha. Va a venir el centro de Pierda Silva. Oportunidad de gol en 41 minutos. Viene el centro, cabezazo defensivo. Le va a quedar a Madrid. El esférico atrás, ahora la tiene Madrid. Va a sacar el centro, no remate. Finalmente, cabezazo. En el centro, buscando a Jairo Vélez. 41, casi 42 minutos. La cara de Chicho es... ¿Lo dejo a Madrid o no lo dejo a Madrid? Es lo que le consulta su asistente, mi estimado Juan Andrés. ¿Eh? Así es, agradeciendo a Cevichería Los Churres de nuestro buen amigo Luchito Cruz con la mejor sazón norteña para que pruebes lo mejor en platos de pescados y mariscos, ¿no? Un ceviche. Hoy también pedimos una causa con pulpa de cangrejo. Sensacional. Espectacular, solamente en Los Churres, Avenida Germán Aguirre 1041 en San Martín de Porres. Yo no soy muy exigente en el ceviche. Yo pido zarandaja nomás en el ceviche. Tiene zarandaja y el toque de ají ya está completo, Juan Andrés. Va a venir el balón largo. Intenta por aquí recuperar el cuadro. El cuadro del DIN. Viene la marca de Ascuez. La va a ganar Vázquez. Primero aparece Cabello. Cabello que toma la barca. Y se viene con todo en ataque. Va a pasar Cabello. El balón con Jairo Vélez. Por la banda derecha, zona de occidente. Qué buena la devolución para Cabello, que se mete en el área. Quiere sacar el centro. Se resbala. Le va a quedar a Vélez. Vélez con el centro. ¡Remate! ¡A las manos! ¡A la mano de Chauza! ¡Ay, ay, ay! ¡Hay que aprovechar esos errores! Intentaba el cabezazo, finalmente el pájaro Benítez, mi estimado Juan Andrés Fernández, se salva el arco del DIN. Y se salva el arco del DIN. Esta fue muy buena, la jugada más clara para el equipo de la César Vallejo. Bien Cabello, recupera una pelota, se lanza al ataque, toca con Vélez, este que se la devuelve. Cabello se resbala en el área para sacar el centro, pero nuevamente interviene Vélez para apoyarlo, llega hasta la línea final, saca el servicio a rastrón y luego de un rechazo corto le queda el balón a Benítez, que manda con golpe de cabeza en el área chica el balón con dirección al arco, pero estuvo bien posicionado el portero Chou. Sale jugando Fori, Fori con la pelota atrás ahora nuevamente, maneja el esférico en primera, ahora tocando para Alvarado con el balón, ahora sale manejando el esférico el cuadro de la Unive, del Deportivo Independiente de Medellín. Balón con Palacios ahora con Chaverra nuevamente para Palacios con el balón atrás ahora para el guardameta Chaus que manda el balón, sale jugando el cuadro del DIM, estimado Juan Andrés. Sí, ahora el partido pasado también con Defensa y Justicia, ingresó Jarrita Ramírez y lo hicieron jugar también al centro, Iván. ¿Pero por qué? ¿Cuándo jugó Jarrita Ramírez al centro? Siempre ha sido un extremo por izquierda. Y déjame adivinar, Jairo Vélez de extremo. Claro. Por eso te digo, ¿no? O sea, no sé qué cosa quiere hacer Chicho Salas con el equipo, ¿no? No puede pero, ser, por ejemplo, ¿a quién encajaría bien el Ramírez, ah? Es cierto, ¿no? Bien. Sale jugando el cuadro de la Vallejo, el pase final para Cabello. Cabello que se va a meter en el área, remate al arco. La defensa, el portero Chaus. Saca la pelota, estuvo cerca el descuento. Para el cuadro de la Vallejo, se anima en ataque, balón con Alvarado y ojo, que viene de contra ahora, intenta pasar con la pelota Muñoz. Se viene en el 1-1, en el mano a mano con Madrid, a salvo Madrid. El pase vuela para Plata, el tercero, remate al arco. Ascuez. En la línea, le saca el patrón Carlos Ascuez, mi estimado Juan Andrés Fernández. Acompañó, y sí, solo acompañó Johan Madrid porque no le hizo nada a Muñoz. Se salvó el arco de la Vallejo, Juan Andrés. Sí, pero aquí te das cuenta que cuando el Vallejo se lanza al ataque, el retroceso es lentísimo, Iván. Es lentísimo. De suerte, de milagro, esta contra no fue gola. De milagro. Bien Ascuez que llegó oportuno, pero me conmovió ver a Alex de Nemosier, Iván, llegando, dando trotecitos a la justa, ¿sabes? Ni siquiera llegó la jugada, llegó solamente para terminar de ver cómo se resolvía esta jugada. Y lo de Madrid. No, increíble también, increíble. ¿Puedo decir algo? Diga. Una piedra hace más que Madrid. Bueno. Así lo digo, Juan. Bueno. La verdad. Algo duro usted. No, ¿eh? Pero es que la verdad, Juan, Madrid no está haciendo nada en el partido. Vamos a hablar de esto en el medio tiempo. Agregaron dos más, Juan Andrés, que nos falta en contra de Vélez. Va a ser salida para el cuadro de la Universidad Cerro Vallejo. Acomode balón por aquí el patrón Carlos Ascuez. Va a mandar ahora
El esférico largo. Por aquí Carlos Ascuez con la pelotita. Intenta ahora sí jugarme en corto para Isique. Y ciego el balón nuevamente para Ascuez. Ascuez que manda el pase largo y ojo. Que la tiene Barreto. Barreto con Cabello. Cabello con la pelotita. Ahora filtrando el pase para Jairo Vélez. Jairo Vélez con el balón. Intenta por aquí mandar el pase con Barreto. Le comete la falta. Bien Vallejo. Gana una falta y el tiro libre para el cuadro de la Vallejo, Juan Andrés. Le paso la voz a Chicho Salas, ¿eh? En la Liga de San Martín de Porres, hay un lateral izquierdo en el equipo Pacífico FC San Martín de Porres, Zapata. Tranquilamente, mil veces más que Madrid. ¿Eh? Mil veces más. Mil veces más. Hasta Arequipeño, poniéndolo de su posición anterior, de lateral, lo hace mejor. Va a venir ahora el centro. Oportunidad de gol para el cuadro. Para el cuadro de la Vallejo, frente a la pelota. Jairo Vélez va a mandar el balón al área. ¡Oh! Sale Chaux con el puño y revienta con toda la defensa del Digue. Balón en los aires del estadio. Atanasio y Gerardo, ojo, que le van a ganar el vivo al Madrid. Ataca ahora con todo el conjunto. El conjunto del vivo en oportunidad del tercero. Se aguanta con la pelota por aquí. El buen Muñoz, el pase para Vázquez. Ah, bueno. Gana bien la defensa del cuadro de la Vallejo y ojo, que ataca nuevamente el cuadro de la Vallejo. Vale de Lemosier, pero ay. Yo quiero explicar esta jugada para que la gente entienda. Bueno, mejor que acabe el primer tiempo. Sí, porque en este momento, Juan Andrés, el árbitro pita el final de la primera mitad. El final del primer tiempo. Sí, señores. Gana el DIN. Cómoda, tranquilamente, por un marcador 2-0, Juan Andrés. Y pudo ser más. A la escuadra de la Vallejo. Y pudo ser más, Juan Andrés. Bueno, vamos de frente agradeciendo primero a Hotbeck, medias y prendas deportivas 100% algodón. Hotbeck, el placer de hacer deporte. Y también agradeciendo a Pacífico FC, entre los mejores en la división de menores de Pacífico Fútbol Club. Espera por ti. Comunícate al 912-473737. Pacífico Fútbol Club te espera. Y Cevichería Los Churres, ¿sabes? Ya sabes, ¿sabes? Lo mejor en ceviches con Cevichería Los Churres. Ubícanos en Avenida Germán Aguirre 1081, San Martín de Porres. Nuestro gran amigo Luchito Cruz, Cevichería Los Churres. Ahora sí, Juan Andrés. Y además, mi querido Iván Alcántara, desde la canchita está espectacular. Sí, ¿eh? Con su chifle, todo sensacional. Y ese chifle es el verdadero chifle. Claro. Yo lo compruebo. Yo puedo decir que es el verdadero chifle. Muy bien. Final del primer tiempo, Juan. Un sinsabor de la Vallejo. Tremendo. Sí. Tremendo sinsabor de la Vallejo, Juan Andrés Fernández. El análisis de la primera mitad, Juan. Yo me pregunto, ¿qué dirán los espectadores colombianos, los jugadores colombianos o quienes están viendo este partido? No sé si tanto del equipo, Iván, sino de algunos rendimientos individuales. Yo quiero, le quería describir la jugada de Madrid, la última, ¿no? Ustedes dirán, pero solamente hablas de Madrid. Pero es que, de verdad, es indignante incluso, diría yo, ¿no? Es así, indignante. ¿Sabe por qué es indignante? Porque nosotros nos encargamos también de transmitir, por ejemplo, fútbol de la Copa Perú. Y cualquier muchacho de Copa Perú, con medianas condiciones, por lo menos le pondría más ganas que Madrid. Les cuento, llega un balón por elevación, un rechazo prácticamente de la defensa del equipo del DIM. La pelota llega casi a la altura de la mitad de la cancha, ¿no? Es esos balones que vienen elevados, que caen delante tuyo, que están todavía a algunos metros, Iván, y tú le dices, ¿no? Y tú piensas, dices, ah, bueno, ya voy a llegar a la pelota, ¿no? O sea, ese fue el pensamiento de Madrid, ¿no? ¿Para qué voy a correr? Ese es el pensamiento. ¿Para qué voy a correr si igual voy a llegar a la pelota? Entonces, que la pelota sigue ahí nomás. El balón lo sobrepasa, cae unos metros delante de él y Madrid seguía caminando. Seguía caminando, Iván. En ese momento aparece un jugador del DIN, en este caso Plata, lo adelanta y le quita la pelota. Imagínate, o sea, a ese nivel está jugando Johan Madrid en este partido. Es increíble. Pero el jugador finalmente, Iván, no tiene la culpa. El que tiene la culpa es quien lo alinea. El que tiene la culpa es el que lo toma en cuenta para este partido. Y Chicho Salas ha conformado un equipo, no sé de verdad con qué criterio, ¿no? Porque tú no puedes dejar, entre Yorley Mena y Paolo Guerrero, tú no puedes dejar a Yorley Mena en el banco de suplentes. Así, sinceramente. Paolo Guerrero podrá haber sido el gran goleador histórico. Para mí entra al ranking de los mejores delanteros de la selección peruana de todos los tiempos. Para mí, de repente para otros no. Pero para mí entra al ranking, ha sido un jugador extraordinario, todavía mantiene algunas condiciones, pero si vamos a elegir entre estos dos delanteros, quien te va a aportar más en lo colectivo, ¿no? Y en lo colectivo, que es también presionar, meter, correr, ¿no? Retroceder para también entrar un poco en lo colectivo del equipo, es Yorley Mena. Obvio. Paolo Guerrero solamente transita y espera que sus compañeros lleguen y puedan
de alguna manera entregarle un pase limpio, que él pueda definir. Ha tenido algunas intervenciones interesantes, pero en el nivel de exigencia y la intensidad, Yorley Mena te va a aportar mucho más. Eso es claro. Segundo, Johan Madrid en el partido con Defensa y Justicia tuvo un rendimiento, yo no le ponía ni un punto siquiera. ¿Ah? Bajísimo, pobre. Y hoy, en este primer tiempo, es lo peor que ha tenido Vallejo. Tuvo una jugada interesante en ataque, ¿no? La única. Pero defensivamente es una actuación desastrosa. Lo voy a decir así, ¿eh? para que la gente lo entienda. Desastrosa la actuación de Johan Madrid como lateral izquierdo. Y tampoco es porque lo hayan colocado por ahí, ¿eh? Porque la gente puede decir, no, pero él no es lateral izquierdo, es lateral derecho. Discúlpeme, pero si han visto el partido de Defensa y Justicia, me van a dar la razón también que tanto por derecha como izquierda es lo mismo. Como dice Wilmar Valencia, ¿no? Es malo por izquierda, por derecha, arriba, abajo, es regular, ¿no? Porque es malo acá y malo acá. ¿No? Ah, sí, la verdad. Es la verdad, sinceramente. Yo, Juan, primero, empezando del por qué Jairo Vélez va por extremo y no en el centro. ¿Por qué Jairo Vélez no es el jugador que reparte juego? Empezando por ahí, mira, le discuto a Chicho. Yo a Vélez lo he visto jugar también en esa posición, pero lo que más discuto es la posición de Benítez, Iván. Es que si lo tienes a Benítez, si lo tienes a Vélez, yo prefiero que te distribuya a Vélez en vez que Benítez. Pero por supuesto, claro. Y lo mandas a Benítez, por la banda. Por el extremo, claro. Es que siempre ha jugado así. Siempre ha sido así. Entonces yo me pregunto, ¿qué ha hecho Benítez para ganarse la posición de 10 que no tiene Jairo Vélez? Y además, ¿qué ha hecho para ser titular? Otra pregunta. ¿Qué ha hecho para ser titular, Benítez? Mil veces prefiero a Jarrita Ramírez o a Ondar Noroña. ¿Hasta Noroña? Que a Benítez. Bueno, yo sí me inclino más por Ramírez. Para mí. Yo también. ¿Por qué? Porque tú tienes que colocar a los jugadores en la posición en la que ellos normalmente juegan, en la posición que ellos conocen. ¿Para qué vas a improvisar, no? Y Ramírez es un jugador que por el extremo izquierdo te crea muchas dificultades. Tiene gol también Jarrita Ramírez. Jarrita llega al área con gol hace bastante. Hace muy bien las diagonales. Exacto. Entonces, jugando con Ramírez por izquierda, por derecha podrías tener otra opción y Vélez de repente al centro o Vélez también por derecha, pero teniendo a alguien en el centro que te pueda aportar también en lo colectivo. Pero sinceramente, Chicho Salas ha conformado un equipo que la verdad no está. Ahora, Pierda Silva tampoco ha rendido, ¿ah? Tampoco ha sido un acierto de Chicho Salas para este partido. Por ahí en algo de Debossier respondió, Ascuez también, en unas jugadas. Cabello, ¿no? El error del penal, ¿no? Pero se animó más al ataque, Cabello. Sí, se animó más. Cabello se animó más al ataque. Se complicó también algunas veces en defensa, ¿no? Y Grados, sinceramente, no te ofrece ni nada de confianza, ¿no? Un arquero muy dubitativo, un arquero falto de confianza. Hubo un rechazo corto que pudo terminar, se le entregó al rival, pudo terminar en gol. Y no, de verdad que es una presentación nuevamente, estamos hablando nuevamente de una presentación mala de parte de Vallejo, como lo hace también en el fútbol local. La segunda, Juan, en este torneo sudamericano. Y ahora, Juan, si este iba a ser el resultado que iba a tener Chicho Salas con el equipo, yo hubiera preferido que se quede Mosquera. Con Mosquera al menos el equipo hacía algo, Juan. A mí, yo tengo mi opinión sobre Salas y siempre lo he dicho. Es un técnico que le falta recorrido, y que le este tema del título con Alianza, no le estoy restando méritos, pero a lo que voy es que es claro que le falta experiencia, pues, Iván, ¿no? Es claro, obvio, es claro que le falta experiencia, es clarísimo, ¿no? Ahora, esto lo que yo siempre lo he llamado como el síndrome del técnico interino, ¿no? Claro. ¿Qué pasa? ¿No? Sale un técnico, entra un técnico interino, la hace bien, obtiene resultados y la dirigencia dice, ah, lo ratifico para la próxima campaña, ¿no? Pero no el lo error. Cometes ese error porque, a ver, ese técnico lo que está haciendo con el equipo de alguna manera también es quitar una relación técnico-jugador que ya no daba para más, ¿no? Porque cortas lo de Bustos, esa relación ya no daba para más, le das otro aire al equipo, el equipo responde a la confianza del entrenador, que es mucho más amigo, que es mucho más motivador. Por eso, Iván, los técnicos que apelan más a la motivación, al hecho de que yo te trato bien, te caigo bien, te aliento, te motivo,
no tienen base, ¿me entiendes? Esos equipos son entusiastas y te van a de repente sostener por ahí una temporada corta o no sé. Pero después, cuando tú tengas que apelar al trabajo en campo, cuando tienes que apelar a la experiencia, cuando tienes que hacer estrategias, cuando tienes que replantear partidos, entonces ya el ánimo y el decir vamos muchachos, ya no te va a alcanzar. Y es lo que pasó en la última Libertadores con Alianza. Por eso te digo, ahí ese es el síndrome del técnico interino, ¿no? Cuando le va bien, tú dices, no, ya, entonces lo ratifico, ya, está bien, de repente tú quieres trabajar con él, pero rodéalo bien. Claro. ¿No? Por de repente puede hacer una dupla técnica con otro técnico que tenga más experiencia, no lo sé, o mándalo a estudiar. Hazlo bien, ya, te sacó campeón. Oye, ya, pero mira, yo quiero iniciar un proceso serio, quiero un técnico de experiencia, pero tú, Chicho Salas, yo quiero que tú seas el futuro técnico de Alianza. Te mando a estudiar porque te lo has ganado. Tú me has dado un título, te mando a estudiar, te pago todo. Ándate, no sé, al Barcelona, al Real Madrid, y vuelve, y ese conocimiento vuélcalo aquí a Alianza. Claro, exacto. Pero no, piensan en la cosa de momento, y finalmente se estrellan contra una realidad. Y de verdad, yo sé que está comenzando la campaña con Vallejo, todo, pero yo concuerdo contigo. Creo que de repente Mosquera pudo haber continuado más, pero también uno ve el plantel que tiene Vallejo y no es para que esté así. Y así como está con Chicho, estuvo también con Mosquera, aunque ahora lo veo de verdad que mucho más hondo. Yo lo veo más hondo. Yo lo veo más hondo. Sí, con sí. Chicho sí lo veo claro más hondo, sí. Juan. A ver, ¿qué dice aquí? Pero yo sigo pensando, Iván, como lo he dicho al inicio, que esto tiene que ver, en algunos casos, no digo en todos, con el conformismo, ¿no? Ya llegué a Vallejo, estoy ganando mi platita, ¿no? Estoy tranquilo, tengo buenas condiciones de trabajo, no hay una hinchada que me meta, que me exija. Que me presione. Entonces, yo sigo tranquilo. No le digo nada. No tengo presión. Claro. A eso me refiero. Bien, a ver, Jairo Yosetti, ponlo a jugar al Jarrita, que sí se lo merece. Estoy de acuerdo totalmente. Aparte que es un elemento con hambre de gloria. Byron es ese. Y si ponían a Loyola, al menos ataca bien. Ahora, yo a lo que voy es, sí, Iván, mira, yo en parte concuerdo con Byron, en el sentido de que si tú tienes un jugador como Loyola, que tiene también sus deficiencias y todo, pero ¿qué tiene de ventaja Loyola sobre Madrid? Primero, que es zurdo. Segundo, que conoce el puesto. ¿O tú alguna vez lo has visto jugar a Loyola de lateral derecho? ¿No? Conoce el puesto. Entonces, prefieres improvisar, ¿no?, a un jugador que poner a uno que conozca el puesto. Ahí nada más. No, ahí está el argumento. Más, que Loyola tiene esa rapidez que Madrid no tiene. Y, pero tiene sus cosas también negativas, Iván. Obviamente. Pero conoce el puesto. Claro, también. Estás improvisando con alguien que no conoce por esa zona. Y que encima ni por derecha ni por izquierda te rinde, ¿no? Pablo Huiza, ya, un cambio de César Vallejo para un jugador que no quiere jugar. Sí, tranquilamente. Cualquier jugador que sea lateral izquierdo, hagan su convocatoria en Vallejo. Cualquiera le va a poner más ganas que Madrid. Jairo Yosetti Castro, dejé de ver una purga debe de ver una purga de jugadores con los mejores pagados del Perú y no son los mejores pagados del Perú y no justifican su sueldo. Pónganle más ganas, que están jugando profesionales, no están jugando una pichanga. Totalmente de acuerdo con Jairo Yosetti Castro. César González, ¿ya acabó el partido? No, todavía estamos en el entretiempo. Está cayendo 2-0 la escuadra del UCB. Gabriel Ochoa dice, UCB que descienda, es vergüenza en Liga 1 como en torneos internacionales. Iber Caspito, Madrid debe de salir para que ingrese Quiñones. Giovanna Cano, saquen ese malo de Madrid que no hace nada. Bueno, está bueno y siguen insistiendo con él. Hay otros chicos en supuesto que juegan mejor. Byron dice alguien atrás de Loyola para cubrirlo de sus deficiencias de la defensa. Acá también Giovanna Cano nos decía, le deben dar de oportunidades a los jóvenes que están de suplentes. Bueno, Juan Andrés, esperamos por el arranque de la segunda mitad en el estadio Atanasio Girardot para lo que va a ser este segundo tiempo. Vamos a ver si vale alguna variante. A ver, ya va a ingresar el cuadro del DIM. No, ya todo va quedando listo para la segunda mitad, para el segundo tiempo. Juan Guerra nos pregunta, ¿y Paolo? Bueno, no ha tenido buen partido Paolo el día de hoy, ¿eh? Un partido bajo de Paolo. Ahora, bueno, bajo en general del equipo, ¿no? Del equipo. Esto también es algo que quiero decir. No quiero defender a Paolo, ¿no? Pero a veces cuando pasan estas cosas, todo se ciega en el resto y solo le echan la culpa a Paolo. No, el equipo está jugando mal, Iván.
Pero es que no, es que desde la defensa, claro, desde el arquero. Pero yo creo que a veces la gente no ve el resto y solo dice, no, que es culpa de Paolo, que es culpa de Paolo. Pero no se dan cuenta que todo el equipo, todo el colectivo, incluido Paolo, exacto, viene jugando mal. Porque tampoco es que el equipo juega mal y Paolo bien, ¿no? No, o sea, claro. Incluido Paolo. Es cierto, Juan Andrés. Concuerdo completamente. Salen ya los jugadores del Digne, estimado Juan Andrés. Primero, por ejemplo, se gana tontamente una amarilla. Tonto. Por reclamar al árbitro. Imagínate, tontamente. Tonto. Porque cree que está en el fútbol local, pues, ¿no? Donde claro, aquí nadie le dice nada. Ahora, por ejemplo, ¿no? La gente decía, había un tuit ahí que posteaba y decía, lo sancionan a Ureña y Paolo le dijo su vida a un árbitro, no sé a qué árbitro, la última semana iba, y le dijo un montón de cosas. Le faltó el respeto al árbitro y le leyeron ahí los labios, todo, pero nada, tampoco. Ni eso. No hay sanción. Ah, bueno, ya no sé qué decir, Juan Andrés Fernández. Se ha venido una variante, me parece, en el cuadro del DIN. Logré divisar un elemento del conjunto rojo, ¿no? Vamos a ver si es que se da o no en este momento. Le pido a la gente que se suscriba, si eres nuevo, por favor, en el canal. Suscríbete con nosotros desde la cancha. La pasión hecha emoción. Suscríbete a la señal líder, la señal potente de transmisiones deportivas en desde la cancha. La pasión hecha emoción. Va a arrancar la... Ah, bueno, Juan, atención. Se viene Perea, Juan Andrés Fernández, en el cuadro de la... Perea. Ajá. Bueno. Se viene Perea, una de las contrataciones, uno de los refuerzos del equipo, que no ha dado resultados hasta el momento. Con jugadores como Plata, por ejemplo, enfrentar a Perea va a ser una perita en dulce, ¿eh? Es cierto, Juan Andrés. Ya va a arrancar la segunda mitad, va a arrancar el segundo tiempo. Solo una variante nomás va a haber el ingreso de Perea. Vamos a ver por quién termina ingresando el buen Perea para la segunda mitad. Ah, dos variantes se vienen, Juan. Va a venir Yorley Mena también al terreno de juego en el cuadro de la Universidad de César Vallejo. Vamos a ver quién se retira en el conjunto Poeta para este segundo tiempo, agradeciendo a Hotbeck. Medias y prendas deportivas, 100% algodón. Hotbeck es el placer de hacer deporte. Ahora sí, va a arrancar el complemento. Y ahora, bueno. Se va del terreno de juego entonces. No logro ver ahora sí. Se va del terreno de juego, Juan. Paolo Guerrero. Se va Paolo. Se va el 9, ¿no? Se va Paolo. Se va Paolo, ingresa Yorley Mena. Bueno, cambio cantadísimo, Iván. Era obvio, Juan. Claro, cambio pero cantado. Pero ahora, no logré ver. Además, que ya tenía María también, ¿no? Claro, ahora, no logré ver quién ingresó por Perea. Me parece que era la camiseta de Johan, mi estimado Juan Andrés Fernández. ¿Eh? En breve lo confirmamos, arranca la segunda mitad, arranca el segundo tiempo. El estadio Atanasio Girardot. Por ahora gana el cuadro del Deportivo Independiente de Medellín por un marcador 2-0. La escuadra de la Universidad de Cerro Vallejo sale jugando el cuadro del DIN. Balón atrás con el guardameta Chaus. Chau con la pelotita, ahora para Palacio, que es aquí número 4, upa, se equivoca, la recupera el cuadro de la Vallejo, piden una mano en el área, piden una mano, venía el centro por parte de Cabello, piden la mano, mi estimado Juan Andrés, ay, salió con todo el cuadro de la Vallejo. Sí, salió con todo, y yo creo que aquí acierta, bueno, malas noticias, Iván, sigue Madrid en la cancha. María para Chicho, es que está reclamando creo la mano, ¿no? Sí. Está reclamando la mano, Juan, ¿eh? Me pareció a mí, ¿eh? Desde la cabina pude ver una ligera mano, Juan, ¿eh? Pude ver una mano. Vamos a ver qué decide el VAR. Me parece que no van a ver nada. Se va a rodar el juego. Lateral finalmente para el cuadro de la Vallejo. Balón con Madrid ahora con Vale de Nemosier. Nuevamente para Johan. Va a sacar el centro. Balón pasado. Quiere pasar Mena con la pelota. Bien la defensa. Recupera por aquí el cuadro. Con pierda Silva. Bien la defensa en el fondo de Palacio. Revienta con todo el cuadro el DIN. Ahora recupera el conjunto. El conjunto de la Vallejo. Balón con Perea. Perea con el esférico atrás ahora. Mandan el balón largo. Intenta ahora en el centro recuperar Ascuez. Ascuez ahora jugando de mediocampista, Juan Andrés, ¿ah? Balón con Yorley Mena. Mena con la pelota ahora para Cabello. Cabello que mete la guacha y se viene en ataque el cuadro de la Vallejo. El pase en primera de Jairo Vélez para Yorley Mena. Recupera por aquí el cuadro del DIN. Recuperación para el conjunto. Para el conjunto del DIN. Bien la marca por parte del buen Jairo Vélez. Va a ser salida para el cuadro del DIN. Se retiró Gerson Barreto, mi estimado Juan Andrés. Sí, correcto. Se retiró entonces Gerson Barreto. A ver, el cambio, ha habido un cambio de hombre y cambios también tácticos, ¿no? Porque Ascuez va a pasar a jugar a la mitad de la cancha. Dupla de centrales será Perea y de Nemosier.
y arriba Yorley Mena, ¿no? En reemplazo de Paolo. Sale ahora en ataque el cuadro, el Ding intenta el cuadro, ay, ahí hay oportunidad de gol, remate al arco, gol. ¡Gol, Muñoz! ¡Gol! Del Deportivo Independiente Medellín, Juan Andrés Fernández. Cuando se veía alguna mejora en el cuadro de Lavallejo, vino un balón largo. Sin problema por aquí la pelotita. Le ganaron la posición a Perea. Ya le denomos cierre. Parte ligeramente habilitado y también Grado sale a lo que sea Juan Andrés Fernández. Porque Muñoz en primera pifia el balón. Pero ya Grados estaba en el piso y Muñoz solo tiene que lanzarse. Para meter la pelotita y anotar el tercero. Es goleada en el Atanasio Girardot. Gana el cuadro de Independiente Medellín 3-0 al conjunto de la Universidad César Vallejo. Un golazo de Hot Big, el placer de hacer deporte, Juan Andrés. Llega el tercero cuando había comenzado mejor la Vallejo, ¿no? Pero tú no puedes, como dice Iván Alcántara, lo decían ahí, tener en tu cama una sábana corta, ¿me entiendes? Claro. No puedes solucionar las cosas con una sábana corta porque tú vas a descubrir tus pies, ¿no? Y vas a cubrir tu pecho. Si lo sigues jalando, una parte de tu cuerpo va a quedar descubierto. Entonces lo que ha hecho Chicho Salas es desmembrar su defensa, sacar a Ascuez, que es lo mejor que tiene en defensa, para colocarlo en la mitad de la cancha. Aquí pones a un jugador como Perea, que ya lo habíamos dicho, lento, pesado, en esa contra nunca iba a llegar y no llegó. Quien sí llegó fue Denemostier, que interviene en la jugada y hace que el jugador del DIN no saque el rebate, porque él lo incomoda. El balón sigue su curso y Grado sale a cualquier cosa, Iván. Sale a cualquier cosa. No sale de manera segura a atacar el balón, sino solamente a mirar la trayectoria del mismo. Y luego llega el mismo jugador Muñoz para mandarla adentro. Llegó después también Madrid queriendo interrumpirlo, queriendo incomodarlo y no le hizo nada, ¿no? Llegó el tercero, repito, ¿no? Ha desnudado su defensa para aportarle algo más a la mitad de la cancha y la verdad estamos ahora a puertas de una goleada de escándalo. Correcto, Juan Andrés Fernández, gracias a toda la gente que sigue conectándose y enganchándose con nosotros desde la cancha. La pasión, echemos 100 a ver. Iber nos pone, es una vergüenza, es mejor que termine el partido. Mishmishu nos pone, esto está para un 5-0. Paolo está afuera y salió el equipo, nos pone Juan Acosta. Juan Guerra nos pone, Chicho Salas, está cogiendo un equipo en cero. Mujera no trabajó el equipo, dejando de comentar en la transmisión. No había posición adelantada tampoco, Juan, por parte de Muñoz. Se va a renovar el juego entonces. Increíble, ¿a qué salió Grados, Iván? Juan, Grados se lanzó. ¿A qué salió Grados? 2 horas antes, Juan. Increíble, ¿ah? Y hay un elemento sentido. Yo digo que, Iván, juego, ¿eh? cuando tú te enfrentas a un atacante, en este caso el balón estaba de alguna manera dividido. Tú tienes como arquero que ir a atacar la pelota porque tú tienes la ventaja que puedes tomar el balón con tus manos. ¡Claro! ¿Me entiendes? Pero él, no sé, parecía un defensa que solamente acompañaba y que no podía utilizar las manos, ¿no? Increíble, dejó pasar la pelota y obviamente, ¿no? Si Grados quiere enfrentar como defensa a Muñoz, va a salir perdiendo porque Muñoz es potente, rápido, lo sobrepasó y metió el gol. Correcto, bien, variando, atención, ¿ah? ¿Quién se va? Ah, Denemostier no va a seguir, Juan Andrés, ¿ah? No va a seguir Denemostier. Bueno, de mal en peor, Iván. De mal en peor. ¿En defensa quién tienes? De mal en peor, Iván. A ver, ¿qué más tienes en defensa? A ver. Pues el único, el chico Quiñones, pues, ¿no? Que puede marcar la punta izquierda, el único. ¿Y lo pones a Madrid de central? No sé, Iván, no sé. Ah, bueno. No sé. Ya cualquier cosa puede pasar en este equipo. Ah, ¿no? Bueno, Juan. Bueno, se viene Alejandro. Alejandro Ramírez, ¿no? A la hora y que lo metes a Jarrita, con la este verdad. Equipo que esté en la banca es un crimen, ¿no? Igual también que Yorley esté en la banca, sinceramente, no sé en qué cabeza cabe, Iván, pero que tú metas, o sea, nunca he visto, Iván, es difícil, mira, escúchame bien esto, ¿eh? ¿Ah? Es difícil que tú un equipo competitivo, mira, en un equipo competitivo, saques a tu central, a menos que tu central esté jugando mal, esté lesionado, es difícil hacer ese cambio para solucionar las cosas en tu equipo, digo, ¿no? Porque tú al final lo puedes sacar porque ya tiene una amarilla, ¿no? Porque está condicionado, de repente está desaforado, no sé, un tema de fuerza mayor, pero en este caso
lo sacas a Ascuez de tu zona central para replantear un partido, mandarlo a la mitad de la cancha y metes a Perea. No. ¿Metes a Perea? No. Qué abuso, sinceramente. Bueno. Lo de Chicho Salas, de verdad. Este es uno de los peores partidos que le he visto, que ha replanteado un partido que ha dirigido. Bueno, Juan, te comento que salió de Nemocier por lesión y ingresó Jarita Ramírez. Atención y ojo, que va a buscar llegar Perea a la pelota, balón a las bandas de grados. Ahora sale Juan de Madrid. Es un máster corriendo, es sí, un máster. Y ojo que Ascuez bajó nuevamente a la zona de central y recupera Bora Chaverra. Balón en corto ahora para el número 31 Moreno. Moreno con la pelota, el esférico atrás. Sale jugando cómodamente el cuadro del DIN. Balón ahora en primera para Ortiz. Ortiz ahora con Palacios. Palacios que manda el esférico largo y ojo, intentaba por aquí Chaverra. Balón que se va a lateral al Juan Andrés. ¿Cómo se va a replantear el partido, no? Sale de Nemocier, ingresa Jarita Ramírez, salió lesionado, una pena. De Nemocier, digamos que no estaba desentonando. Tampoco es que destacaba, pero por lo menos no desentonaba. El planteamiento se fue al tacho. Benítez está de recuperación, claro, de marca. El planteamiento se fue al tacho porque ahora Ascuez tiene que ir a hacer dupla de centrales con Perea y en la mitad de la cancha va a quedar Isique con Benítez, ¿no? Ellos en la primera línea. Y ahora, y mira, solo para decirte qué atacantes tienes, ¿ah? Tienes a Mena, tienes a Benítez, tienes a Vélez, tienes a Ramírez, tienes a también lo tienes, se me va a ver. Tienes a Da Silva, tienes cinco, Juan, tienes cinco. Pero ahí, casi seis, Juan Andrés ahí Fernández. Ahí el llamado a salir para que refuerce la mitad de la cancha, creo que es Da Silva, que no está en un buen partido. Bien el ingreso a Ramírez, y está ingresando en su puesto como extremo por izquierda. Recupera el cuadro de Vallejo. Balón ahora para el Pájaro Benítez. El pase con Yorlín Méndez. Primera para Jairo Vélez. Rebate al arco. ¡Ay, rebote Mena ese balón! Cuando intentaba sacar el rebate Jairo Vélez, va a ser salida para escuadra del DIN, agradeciendo a Holbeck. Medias y prenda deportiva 100% el godón. Holbeck, el placer de hacer de corte. ¿Qué dice la gente en los comentarios, Juan Andrés? A ver, Juan Costa, 3-0. ¿Qué más da ya? El Chicho de cambiar lo que se pueda. Byron SC. Hagan Mewing, dice. Guarda. Bueno, Juan Guerra, no lo carguen a Chicho, muchacho. Vallejo ya estaba mal. No seas malo. Esos cambios que está haciendo. No seas malo, amigo Juan, sinceramente. Al menos haz cambios que vayan acorde, ¿no, Juan Andrés Fernández? Al menos, pero bueno. O sea. Recupera por acá el cuadro de Lavallejo. Balón con Yorlín Mena, que va a pasar en ataque. En primera para que la tenga por aquí Alejandro Jarrita Ramírez. La tiene ahora el esférico en corto, intenta Isique. ¡Qué buen pase para Jarrita! ¿Qué va a pasar en ataque? Abre el balón para Pierre Silva. ¿Qué va a pasar con todo el ataque? Sigue el 1-1, saca el rebate, viene la defensa. Intenta recuperar el cabello. Balón que se va al tiro de esquina, Juan Andrés Fernández. Bueno, tiene más herramientas ahora Vallejo para hacer daño, ¿no? Tiene más herramientas porque ya cada uno ocupa su posición. A ver, va Jarrita por izquierda, posición que conoce. Da Silva por derecha, posición que conoce. Y Vélez detrás de Mena, como han jugado antes. Bueno, ¿no? De medio campo hacia arriba. Pero atrás es cualquier cosa. Es cualquier cosa, comenzando desde el arquero Grados. Va a venir el centro, balón ahora con Jairo Vélez. Va a venir ahora la oportunidad de gol. Luego le cuento algo, Juan Andrés. Va a venir ahora, sí, Jairo Vélez con el centro, no. Va a venir ahora la oportunidad. Ahora sí va a sacar el centro. Jairo Vélez que saca el centro, balón pasado, cabezazo defensivo. Le va a quedar nuevamente el esférico Vélez. Vélez que va a mandar el centro. El balón en corto para Carlos Ascuez. Se mete ahora en el área, balón atrás de Cabello que saca el centro. La marca de Vázquez y ojo que va a atacar al cuero del Dimi en la salida. Y ojo que la recupera Madrid. El pase primero es bueno, intenta Da Silva, quiere animarse el remate. Sigue Da Silva en el 1-1, pierde la pelota y ojo. Que ataque el Diga ahora, se viene en ataque conjunto colombiano. Balón ahora para el número 11. La maneja Plata, Plata con el pase, rebate al arco. El Muñoz. ¡Gol! ¡Gol! Del Deportivo Independiente Medellín, cuando no hay defensa, haces lo que quiere. ¿Cuál Pedro en su casa apareció en la contraataque del cuadro del Deportivo Independiente Medellín? El centro de Moreno buscando a Muñoz y Grados, que ya estaba en el piso media hora antes, le deja todo el arco para la definición de Muñoz y en el cuarto. 4-0 y aún queda más de 35 minutos de partido, gana el conjunto del Dingo, un golazo de Hotwing, el placer de hacer deporte, Juan Andrés. Qué fácil, qué fácil.
Y hablábamos de la defensa, ¿no? Nosotros decíamos, ¿no? De medio campo para arriba, bueno, como que ha mejorado algo Vallejo, pero la defensa ha empeorado. Porque, repito, tú no puedes sacar un central de esa posición que te está rindiendo por querer mejorar arriba, ¿me entiendes? Estás desequilibrando algo que estaba bien y lo desequilibras por mejorar en la parte de la mitad de la cancha. Pero bueno, ya. El equipo quedó nuevamente descompensado, todos se lanzaron al ataque, el servicio largo, fácil, ¿ah? Fácil, porque habían solamente dos. ¿Quién defendía? Isique y por el otro lado Cabello, los únicos que defendían. ¿Y Perea no bajó? Estaba Perea. ¿Dónde estaba Perea? Perea estaba en el no área. No estaba Perea, no estaba Ascuez, ¿no? Porque no, Ascuez no se fue estaba, en ataque. No estaba Madrid porque Madrid, recuerda que se fue al ataque. Claro. ¿No? O sea, está... ¿Y quieren que no critique a Chicho Salas por lo que ha hecho, los cambios, el planteamiento que está haciendo? Por favor, es responsabilidad también del técnico que ha planteado o ha replanteado mal este partido, no para mejorar, sino para que le sigan haciendo más goles. ¡Qué fácil! Las consiguió. Dos ataques, dos goles, Iván. Es cierto, Juan de Fernández. Contra letal. Están viendo en el VAR si es gol o no. ¿Ah? Están viendo una posible posición en la entrada. No me pareció, Juan. No me pareció. A mí tampoco. Yo creo que salían habilitados los balones. Es un protocolo ya, ¿no? Sí, bueno. A ver, ¿qué dice la gente, Juan? Está molesta la gente. Jaino Castro dice, traigan jugadores que realmente quieran jugar. ¿Qué espera Chicho que no lo sacas ese tronco de Madrid? Trujillo no se merece esa clase de jugadores que vienen por plata. Estefano Brescia, gol de Medellín. Luis Van Laguna, UCB si juega bien puede salir algo. Juan Guerra, vergüenza Trujillo. Dibujando con Torule 34, ya fue. Juan Costa. A ver, ¿qué pasó, Iván? Ah, bueno. Pues, a ver, vamos a ver qué determina el árbitro. El VAR, está posición adelantada. Uy, y ahorita Chicho tiene que pedir. Pero es muy, muy fina, muy fina. A mí todavía no me convence, Iván, te voy a decir. ¿Ah? Pero Juan, bueno, ellos trazan las líneas y determinan que estaba adelantado el jugador. Ahorita Chicho tiene que llamar al VAR y decirle a dónde depositar, Juan Andrés. La verdad, lo acaban de salvar. Pero aún queda mucho, Juan Andrés. Mira, dos llegadas, mucho. Iván. Dos llegadas, dos goles. ¿Por qué? Porque la defensa es cualquier cosa. Pues es un parque de diversiones, ¿no? Bueno, entonces se anuló el gol. Va a ser tiro libre en salida para el cuadro de Lavallejo. Si yo fuera entrenador de Lavallejo ahorita, bueno, ya. Le digo a los muchachos, ¿sabes qué? Toquen el balón. Ya ni vayan al ataque, Juan. Perdón, pero prefiero que el partido termine así, que me digan que no fui a buscar, antes que me termine llenando la bolsa, Juan Andrés. Prefiero que defienda Quiñones a que defienda Perea. Concuerdo completamente. Y ojo, que la gana Jairo Vélez. Se viene en ataque. Por aquí quiere pasar Vélez. Le comete la falta. No, finalmente el árbitro dice que es el saque de meta. Allá en 15 minutos de juego, mi estimado Juan Andrés Fernández. Amigo deportista, alcanza tu mayor comodidad eligiendo lo mejor. Medias y prendas deportivas 100% algodón de Hotbeck. El placer de hacer deporte. ¿Mosquera te hacía estos cambios? No, para nada. No, sí. Para nada. Mosquera mantenía la base, creo yo. Bueno, Iván, o sea, ¿para qué hablar ya del que ya se fue, no? Pero bueno, igual tuvo sus errores también, porque con el plantel que tenía, no era tampoco para que rinda así el equipo, ¿no? Es cierto, Juan Andrés, concuerdo completamente contigo. Sale jugando el Coraldín, balón para Chaux. Chaux que manda el esférico largo y ojo, que quiere pasar en ataque el conjunto del Din. Upa, por aquí pedía una mano de Ortiz. La tiene para Oquez Chaverra, finalmente. El número 2 que manda el pase largo y ataca. Ataque el Coraldín, bien la marca, intenta recuperar por aquí el conjunto de Lavallejo. El pase para Alejandro Ramírez, va a pasar por la banda de Oriente, sigue Alejandro en primera la pelotita con Isique y sigue con el balón para Perea. ¿Qué haces ahí, Perea? Nuevamente balón atrás y bueno, ahora retrocede Perea. ¿Qué hace recupera ahí, Perea? Por aquí el cuadro del Digre, balón largo y ataca la escuadra colombiana. El balón ahora para Vázquez con la pelota ahora atrás para que la tenga el buen Fori con el balón para Ortiz que abre para Chaverra que va a salir por la pelotita por la banda de Occidente sobre la derecha de ataque. Balón con el número 4 Palacios nuevamente ahora para que intente mandar Ortiz, el balón en el centro. Upa, que intentaba por aquí salir, pero antes le comete la falta por aquí Carlos Ascuez. Antes, mi estimado Juan Andrés Fernández, hay una falta, Juan Andrés. Somos desde la cancha, la pasión hecha emoción en vivo y en directo del estadio Atanasio Girardot. Triunfo del DIN por 3-0 sobre la escuadra de la César Vallejo. Seguimos en vivo y en directo, somos desde la cancha, la pasión hecha emoción. Intenta mandar el balón largo, ahora la recuperación para la escuadra del DIN que va a pasar en ataque. Balón para que la tenga Moreno, el centro atrás. Ahí no llega nadie. Sigue para la recupera Vázquez que se anima, rebate al arco. Bueno. Casi Juan Andrés Fernández llega cuarto. El remate por parte de Vázquez, balón que se va ligeramente desviado, Juan Andrés. Somos desde la cancha, la pasión hecha emoción, buen intento. Primero la aparición de Plata por derecha y luego el remate, ¿no? El remate media distancia de parte del jugador Vázquez, que intentaba,
colocar desde más o menos unos 35 metros un remate de larga distancia que pasó cerca al parante izquierdo del portero Grados. Sale jugando el cuadro de la Universidad Cervallejo. Balón para Frank Isique, se saca bien la marca de dos y Isique tocando en el centro ahora para que la tenga Benítez. Benítez con el balón atrás ahora para Atlético Madrid. Madrid con Isique, Isique nuevamente con Madrid. Abre bien el balón ahora para Carlos Ascuez. No te compliques, Ascuez revienta con toda la pelota. El balón a Riojo que ataca a Lava y pasa con todo Pierre, la tiene, la sirve en el 1-1, finalmente por aquí intenta el mano a mano, Pierre da Silva, saca el centro, balón pasado, Mena que remate, gol, gol, Mena, César Vallejo, esto queremos ver, rebeldía, Juan Andrés. El centro era bueno por parte de Pierda Silva. A la espalda de Palacio donde llegaba Yorlaiz Mena. Que ligeramente la desvía con la pierna izquierda, lo desacomoda el guardameta Chaux. Y llega el descuento para el conjunto de la Vallejo 3. Para Deportivo Independiente Medellín 1, para la Universidad César Vallejo, un golazo de Holtbeck, el placer de hacer deporte, Juan Andrés. El centro de parte de Da Silva, desbordó bien, sacó el servicio de izquierda, pero bien también Yorley Mena, que pasa por detrás de la defensa, en este caso Ortiz, para poder conectar esa pelota y mandarla adentro, ¿no? No era difícil, Iván, no era difícil, no era difícil pensar y saber que Yorley Mena era el hombre que es tenía más que ser el 9 en el equipo de Lavallejo, por favor. Está claro, ya lo demostró, creo, con esta jugada, Juan Andrés. Ahora, Juan Acosta, nosotros no estábamos diciendo que era malo el ingreso de Mena, estábamos diciendo que era malo el ingreso de Perea, claro, Juan Andrés Fernández. Eso es lo que estábamos diciendo, y ojo. Sí, más bien al inicio dijimos que Mena debía ser titular en vez de Paolo. Exacto, Juan Andrés Fernández, la toma Grados, inyección de confianza para el cuadro, de la Universidad de Cervallejo. Vamos, Vallejo, se puede, se puede. Encontramos la forma de hacerle daño al Ding. Va a venir ahora el balón largo, intenta pasar pero recupera Vázquez y ojo, ataque el cuadro del Ding, bien la marca de Ascuez que toma protagonismo, se viene con todo en ataque, balón para que intente en el centro Vélez, bien la defensa, va a sacar con el balón Ortiz, abre bien la pelota con el número 5 Lima, Lima con el esférico atrás para Palacio, Palacio que la manda a cualquier lado, quiere llegar a la pelota por aquí, ojo Madrid, va a ganar un saque lateral, mi estimado Juan Andrés Fernández. Lo mejor que le pudo pasar a Chicho en este segundo tiempo es la lesión de Nemosier, porque con ello Ascuez retrocede en la defensa y le da mayor seguridad porque Perea es un cable pelado. Es cierto, Juan Andrés Fernández, antes van a haber variantes en el cuadro del DIN, Juan Andrés Fernández. A ver, se acabó el partido para el número 31, para Morino, va a ingresar al campo el número 8. El número 8 y el García, número 14. García, ¿eh? García y Perlaza, Juan Andrés Fernández en el terreno de juego, ¿eh? Bueno, García y Perlaza van a ingresar en el DIN de Colombia, hace su ingreso entonces el número 14, Iván, y se retira Moreno y también Muñiz. Muñoz. Muñoz, ¿no? Correcto. No, Muñiz, dicen la... Ah, Muñiz, bueno, ahí decía bueno. Muñoz. Bueno. Se va también, ingresa García, ¿no? El número 8. Correcto, Juan, entonces se retiraron García, para tenerlo en cuenta, se retiró Muñoz, ¿no? Y en breve vamos a confirmar la segunda variante, ¿eh? Ahora sí, se retiró también el número 27, ¿no? Muñoz claro. Y Moreno, con la casaquilla número 31, entonces para el ingreso de Perlaza, mi estimado Juan Andrés Fernández, y ojo, que ataque el cuero de Lavallejo, quiere pasar ahora la pelota, viene la recuperación ahora por parte de Chaux que quiere mandar el esférico largo, recupera por aquí, intenta pasar por aquí el número 8 García, nuevamente la recuperación para el cuero de Lavallejo, el balón largo con Mena que intentaba mandar la pelota, pide una falta, en el centro recupera el número 5 Lima con el balón, upa, por aquí era bueno el anticipo, le va a quedar la pelota Alejandro, la tiene Jarrita en el 1-1. El pase es bueno para Jairo. Intenta llegar Vélez a la pelota. Ay, 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 un poco más de tensión. Jairo Vélez va a ser salida para el cuadro del DIN, mi estimado Juan Andrés. Pacífico Fútbol Club está de vuelta y hace su convocatoria para la Copa Federación Elite. Puedes escribir al 912-473-737. Pacífico FC espera por ti. César González dice: vamos, Vallejo, yo te tenía fe. Luis Van Laguna, así era, muchachos. Mish, saludos también para él y para toda la gente que está enganchada a la transmisión. Correcto. Va a ser salida para el cuadro del DIN, el balón largo. Arriba, gana de cabeza Carlos Sajo.
ojo, que van a buscar la pelota. Por aquí buscaban a Yorley Mena, bien la defensa. Mandan el balón al saque lateral. La Vallejo agarró confianza, Juan Andrés. Va a venir lateral para el cuadro. Para el cuadro, la Vallejo con Cabillo. Cabillo que toca el balón para Pierda Silva. Le comete la falta. Hay falta. Y tiro libre para el cuadro de la Vallejo. Upa, upa, Juan Andrés. Sí, ha mejorado, como te repito, de medio campo hacia adelante. La César Vallejo, porque ya tiene elementos, cada uno posicionado en el puesto que conocen. Bien Pierda Silva, mejoró en el segundo tiempo. Bastante. El primer tiempo no apareció mucho, el segundo tiempo aparece desbordando, siendo un jugador incansable por esa banda. Por izquierda Ramírez hace lo suyo, Mena se entiende mejor con Vélez. Eso ha aportado a la escuadra de la Vallejo, pero la defensa no ofrece garantías. El único que responde bien ahí es Ascuez, pero Perea y Madrid, incluyendo también el arquero, no está en una buena noche. Va a venir el centro por la banda oriente. Oportunidad de gol con Jairo Vélez para el cuadro. Para el cuadro de la Vallejo. Puede estar aquí nuevamente la oportunidad. 67 minutos. Minuto 27 ya de este segundo tiempo. Va a venir ahora la oportunidad de gol. Viene el centro, balón pasado. ¡Oh! El portero, el rebote, remate al arco. ¡Chaux! Toma la pelota el guardameta, Juan Andrés, hasta remate de Frank Isique. 23 minutos, salida para el cuadro del Divi, estimado Juan Andrés. Sí, una salida algo fallida de parte del portero. Deja un balón picando ahí para que llegue Isique desde el borde del área. Intentó colocar esa pelota por encima del arquero, pero retrocedió rápido el portero Chokes y se quedó con el balón. Sale jugando nuevamente la Vallejo, ¿eh? Balón en corto con Isique. Isique ahora tocando para Jarrita Ramírez. El balón atrás con Ascuez. Ascuez ahora con Perea. Perea que quiere mandar el balón largo. En primero tocando para Pierre Silva. Da Silva con el balón, Da Silva con el esférico. Intenta el pase en el centro. Bien la defensa en el cuadro del Dini. Ojo, que se viene de contra ahora con Perlaza. El pase filtrado es bueno y ataca. Ataca Vázquez para el cuadro del Dini. Sigue Vázquez en el 1-1, se mete en el área, baja, saca el centro. ¡Oh! La marca de Perea, que este se recompuso. Y ojo, que viene de contra el cuadro de la Universidad Cerro Vallejo. El balón largo buscando a Jairo Vélez, bien la marca de Fori. Balón al lateral, mi estimado Juan Andrés. El lateral, por supuesto, agradeciendo a nuestros amigos de Cevichería Los Churres, de Avenida Germán Aguirre 1041 en San Martín de Porres, con lo mejor del sabor norteño en pescados y mariscos. Cevichería Los Churres, y síguenos en TikTok como @loschurres1041. Correcto, Juan Andrés. Ahora pregunta por Carvalho. Carvalho no está por dos cosas. Uno, por lesión, y dos, por la sanción que arrastraba con la U. Recordemos que le pusieron, ¿qué? Seis fechas. Entonces, podría reaparecer para prácticamente la última fecha de la fase de grupo, Juan Andrés. Ojo, que intenta por aquí atacar el número 8. Intentaba García. Y en la defensa por parte de Carlos Ascuez. Balón que se va al saque lateral. Saque lateral para el conjunto. Para el conjunto del DIN. Somos desde la cancha. La pasión echa emoción. Y el esférico atrás ahora. Quiere salir jugando el conjunto del DIN. Abren ahora con Chaverra. La tiene el número 2 por la banda de occidente. Ahora para el número 11. La maneja Moreno. Moreno en primera. Ahora intentaba tocar la pelota. Va a venir Moreno. Ahora nuevamente el centro. Intenta la devolución. Se juega todo en el área de la Vallejo. Upa, qué buena bacha le hicieron a Perea. Intenta mandar el pase filtrado. Y nadie se da vitro y ojo. Que viene de contra. Se equivocaba en el pase. Por aquí Benítez. Recuperación para el cuadro del DIN. Abriendo la pelota. Bien el anticipo de Cabellos y ojo. Que viene la contra en el cuadro de la Vallejo. El pase para Yorley Mena. Muy fuerte el balón. Bien estimado Juan Andrés. Balón a los pies del guardameta. Chaux. Agradecemos a Hotmega, amigo deportista. Alcanza tu mayor comodidad eligiendo lo mejor. Medias y prendas deportivas. 100% algodón de Hotmega. El placer de hacer deporte. Intenta mandar el balón largo y ojo. Que parte habilitado el jugador del DIN. Intenta salir grados. Ahora sí salió bien a la pelota. Cuando intentaba pasar con la pelotita, el número 14, Perlaza, y ojo, que recupera el DIN, remate al arco, García, pero primero, el guardameta grado, balón que se va al tiro de esquina, Juan Andrés. Juan Carlos Rojas nos dice, tengo fe en Vallejo, pero sin Paolo. Paolo tiene que dar un paso al costado. Va a venir el centro, oportunidad de gol para el conjunto. Para el conjunto de el Deportivo Independiente de Medellín. Frente a la pelota aparece Plata. Que no apareció en el segundo tiempo Plata. Poco de Plata en este segundo tiempo. Va a venir ahora el centro y la oportunidad de gol. Viene el centro, balón cerrado. Intenta el remate. Ay, bueno. A buena hora, Palacio no le dio dirección. Va a ser salida para el cuadro. Para el cuadro de la Vallejo, visivado Juan Andrés. Sí, bueno.
La César Vallejo intenta con el buen trabajo de Mena, moviéndose en el frente de ataque. Se mueve tan bien que te abre espacios, ¿no? Te da opciones a los que van por los extremos, especialmente Da Silva, que repito, es de lo más regular en esta segunda etapa. Ahora, el DIN es un equipo, Iván, con otro rival, tranquilamente le pueden ganar el partido. Claro. Es un equipo explosivo por momentos, pero también algo flojo en defensa cuando va a marcar en el uno contra uno. Tentaba pasar por aquí el buen jugador con la casaquilla número 32. Estamos hablando de el buen Johan Madrid. Balón que se va lateral en salida para el cuadro del Deportivo Independiente Medellín. Va a venir lateral, pero antes variante. Juan Andrés, se acabó el partido para Vázquez. Casaquilla número 77. Se retira el autor del segundo gol, entonces va a Vázquez. Se retira. Se cansó también Vázquez, ¿no? Trajinó bien por la banda izquierda, después se cansó un poco. Va a ingresar Montaño, me dices, ¿no? ¿Será algo de Jonier? ¿Será familiar? John Edwin Montaño Preciado. Ah, por aquí. Ah, ¿será familiar? Podría ser lejano por ahí, mi estimado Juan Andrés Fernández. Salida larga. Intentaba por aquí recuperar el balón Perea. Balón que se va lateral. Lateral para el cuadro. Para el cuadro de Lavallejo, ¿qué pasó? El árbitro dice que dentro de la pelotita. Se tiene que repetir el lateral, lo critica el árbitro. Ahora sí, si tiene que repetirse el lateral, ¿qué dice la gente en los comentarios, mi estimado Juan Andrés? Alain Santoyo, buena transmisión. Los de la cancha, saludos para el Juaneco Bitmar por San Martín de Pangua y el Chato. El Talo dice, ahora sí, ¿qué pasó con Carvalho? Bueno, tiene una suspensión, me decía. También, ¿no? Lesión y suspensión. Está lesionado y está suspendido. Ustedes recordarán el partido, ¿no? Que fue con Gimnasia, ¿no? Con Gimnasia, el patadón. En el Monumental, donde aplica una patada a Carvalho. Bueno, tiene una sanción ahí, el ex arquero de la U. La tiene Yorley Mena. Se viene en ataque Mena, balón atrás ahora para que intente pasar el cuadro de Lavallejo, intenta y sigue el balón con Madrid que saca el centro, balón pasado, intenta de cabeza, pero mano, penal. Hay penal. Juan Andrés Fernández, mano en el área por parte de Palacio, y hay penal para el cuadro de Lavallejo. El entrenador Arias, precisamente, ¿no? Por este penal que nace desde el lado izquierdo, el centro de Madrid, el cabezazo de Da Silva, tremenda mano, ¿eh? Tremenda mano de Fori, ¿no? Tremenda mano de Fori, brazo estirado, el cabezazo de Pierre Da Silva, repito, para mí, la figura de Vallejo en el segundo tiempo, o lo más rescatable de Lavallejo en el segundo tiempo. Por eso te decía, ¿no? El DIN solito se complicó, Iván, ¿eh? Sí, es cierto, Juan Andrés Fernández. Va a venir el penal. Penal para el cuadro de Lavallejo, que va a estar a uno del empate, ¿ah? ¿Eh? Mucho premio, no sé. Sí, mucho premio. Mucho premio, no sé, para el cuadro de Lavallejo. Y frente al balón aparece Jairo Vélez. Jairo Vélez, que quiere sacar el remate. Oportunidad de gol para el cuadro. Para el cuadro de la Universidad de Lavallejo desde el punto penal. Desde el tiro de los 12 pasos. En esta ocasión de gol en el arco. En el arco Norque frente a Chau. Chau contra Vélez. Vélez contra Chau. Oportunidad de gol. Puede venir el segundo para el cuadro de Lavallejo. Ahora sí. Va a venir en cualquier momento la orden del árbitro. No se meta en el área. La orden del árbitro se prepara Vélez. Toma distancia. Va a sacar el remate al arco. Juan Andrés Fernández para revivir la ilusión poeta aquí en Colombia. Venía el rebate por parte de Jairo Vélez, rebate potente, nada que hacer para el guardameta Chaux, y llegó Juan Andrés el segundo para Lavallejo, que se pone a tiro del empate a falta de 14 minutos para el final. 3 para el DIN, el Deportivo Independiente de Medellín, 2 para la Universidad César Vallejo. Un golazo de Hotbeck, el placer de hacer deporte, Juan Andrés. Bien ejecutado el penal, potente arriba, imposible para el arquero Chox. Bien ahí Vélez en la definición, y llegó el segundo de la Universidad César Vallejo. Y es que el DIN perdonó
en claras oportunidades de gol y ahora lo sufre con este Vallejo que, repito, mejoró de medio campo hacia arriba porque incluyó a los jugadores que debían estar, a Alejandro Ramírez, que lo decíamos en el primer tiempo, y lo mismo Yorley Mena, pero todavía sigue creando dudas en defensa. Correcto, Juan Andrés, me parece que ingresó Oscar Barreto, me parece, ¿no? Casaquilla número 11 en el cuadro de la Vallejo, sí. Oscar Barreto ingresaba al terreno de juego en el cuadro de la Universidad César Vallejo. Somos desde la cancha, la pasión echa emoción. Ah, bueno, no. Me parecía. Frank Isique aún se mantiene en el terreno de juego. Va a ser lateral que era Chaverra para el cuadro. Para el cuadro del Hola. Deportivo Independiente de Medellín, mi estimado Juan Andrés. Y tranquilamente podría entrar Barreto, ¿no? Por sí. Benítez. Creo yo que sí. Tranquilamente. Y es un hombre que tiene gol también. Le pega bien de media distancia. Va a venir el lateral. Catapulta al área. Oportunidad de gol. Jugaron en corto. Balón nuevamente para Chaverra. Chaverra que va a sacar el centro. Balón pasado. Intenta el cabezazo. Bien la defensa. El balón que queda picando la marca de Ascuez. Quiere recuperar Vélez. El balón que queda flotando en el área. Ahora sí revienta con todo. Pierna Silva y ojo. Que quiere pasar Mena de contra. Intenta tocar el primer balón. Recuperación para Chaverra. La tiene el cuadro del DIN. El centro ahora buscando por aquí el número 14 para Perlaza. Perlaza con el esférico atrás para el número 15. La maneja en Alvarado. Alvarado con el balón en corto para García, aparece el número 8 del 1-1, en el mano a mano sigue García, pasando con la pelota, pasando el esférico, el balón en primera para Lima. Lima que buen de balón, intentan en primera ahora, qué buen pase de Perlaza para García, remate al arco. ¡Gol! García, jugada, qué buena construcción, Juan Andrés Fernández, la devolución de Perlaza en primera para García, que le pegó al piso, pero le pegó mal, pero como Grado sale a achicar mal, ese balón tiene dirección de gol, tiene dirección de arco y anota el cuarto. Cuando parecía que se despertaba la ilusión poeta, llega el cuarto para el cuadro del DIC que ya respira. Le vuelve el alma al cuerpo al conjunto colombiano. 4 para el DIC, 2 para la Universidad de Cerro Viejo. Un golazo de Hotbeck. El placer de hacer deporte, Juan Andrés. Sí, llegó el cuarto y algunas personas por ahí decían, ¿no? ¿Y ahora qué van a decir, no? Cuando se pone dos a... ¿Y qué decíamos? Que Vallejo estaba mal defensivamente, ¿no? Y que el arquero también estaba en una noche malísima. A ver, la jugada, como bien lo dice Iván, Perlaza filtra ese balón por encima de Ascuez. El mejor de la defensa falla en esta jugada, Iván, porque el balón de Perlaza pasa por encima de Ascuez, que no tiene la reacción del caso, porque la jugada fue muy, muy, digamos, no fue tan sorpresiva, ¿no? Podía llegar Ascuez. Se queda un poquito, le gana ahí García, y cuando García queda ya un poco más adelante de Ascuez, saca un remate mordido, pero como usted dice, ¿no? Sale mal Grados. ¿A qué chico Grados? No, pero otra cosa, Iván. Yo pregunto algo, ¿no? El arquero, cuando el defensa va a intentar un remate, ¿se tiene que voltear? No, tiene que sacar toda la humanidad, Juan. Exacto. Todo el cuerpo adelante. En la jugada, García saca un remate mordido. No le pega bien a la pelota. Saca un remate mordido y ¿sabe qué? Grados se voltea, Iván. Exacto. Grados voltea el rostro y no mira la jugada. Y el balón mordido, mal pateado, se mete en su portería. Bueno, Grados tiene, en el arco tiene que salir a matar, Juan. Y acá Grados lo único que hizo es regalarle todo el palo al jugador del cuadro del DIN. Y ojo, que ataque el cuadro de la Vallejo. Pasa Vélez, remate al arco. Fuera. Desviado el balón de Jairo Vélez. Se salva el arco del cuadro. Del cuadro del DIN, mi estimado Juan Andrés Fernández. Sí. Solamente a Vallejo, con esto que está produciendo de medio campo hacia arriba, solamente con una con un arquero que te ofrezca garantía y una defensa medianamente... un acompañante, ¿no? Para Ascuez. Medianamente ahí a la altura, medianamente, no digo así, destacada, tranquilamente podía pintarle la cara a este DIN. Tranquilamente, pero con esa defensa, no, por más que metas 5 goles, te van a hacer 10, pues. Es cierto, y con ese arquero peor, Juan Andrés Fernández. Mejor le voy a avisar a Kenny Garrido que vaya por allá, Juan Andrés. Yo le quería comentar que en su momento
Yo cuando entrenaba en una academia de arqueros, fue Carlos Grados. Ah, también fue Carlos sí, Grados. Sí, fue a darnos un taller. En ese momento estaba en Cristal. Por eso Carlos Grados. Ahora tapa así, ¿no? Mire, la pelota la tiene el Vallejo, Iván. Sale jugando el cuadro de la Vallejo. El pase filtrado ahora para que la tenga por aquí. Jairo Vélez, el balón ahora con Cabello. ¿Qué va a pasar en velocidad? Sí, Cabello que era 1-1. Continúa en el mano a mano. Quiere pasar Cabello. Le comete la falta en la victoria. Dice Grenada. Que se ponga de pie. Recupera Isique. Balón para Jairo Vélez. Balón ahora con Pierna Silva por la banda de Oriente. En primera nuevamente filtrando la pelota. Bueno. No llega nadie ese balón. Va a ser salida para el cuadro. Para el cuadro del Digby. Sí, Pedro Catarito Maras nos dice, a estos maniados de la César Pellejos, que no se preocupen en regresar a Perú. Bueno, César González dice, si lo hace, Grados no sabe cubrir. A ver, Byron, que yo sé que está viendo el partido Byron, ¿no? ¿Estamos hablando algo de más respecto a Grados o no? Usted está viendo el desempeño también del arquero de la César Vallejo. Desde el fondo va a salir la escuadra del DIN que gana por 4-2. ¿Y sabe qué? Al DIN no le cuesta nada, Iván, hacer un gol. O sea, no hace mucho esfuerzo para hacer un gol el DIN. Simplemente se atreve un poco y ya está el gol. Juan, una defensa muy bien parada le gana el partido al Junior, al DIN. Sí, una defensa bien parada le gana el partido al DIN. ¿Sabes qué le falta al DIN? Es muy flojo en la mitad de la cancha, no marca. Deja jugar mucho a Vallejo. Intentaba por aquí pasar el número 11. Intentaba por aquí pasar con el balón el buen Plata. Bien la marca por parte de Johan Madrid. Para evitar que el balón llegue al arco. Va a ser salida para el cuadro de la Vallejo. Juega Andrés Fernández. Parece que va a haber variante en el cuadro de la Vallejo. No, a ver. Va a haber variante en el cuadro del DIN, Juan Andrés. Así es, hay cambios en el DIN. Va a ingresar camiseta número 10. Se retira el número 5, Iván. Ingresa el 7. Se va a Lima. Ingresa Peralta con la 7. Ingresa Peralta, ¿no? Y también va a ingresar el número 10, Iván. O ya ingresó el número 10. Monsalve va a ingresar. Me parece que es el reemplazo de Plata. Muy bien. Se retira Lima. Y va a ingresar entonces también Monsalve en el equipo, ¿no? Se retiró Lima. Ingresa Peralta, el número 7. Y con la 10 Monsalve, ¿no? Y con la 10 Monsalve, usted me decía, ¿no? Sí, el número 10 Monsalve en reemplazo de Plata, Juan Andrés. Y ojo, ¿qué va a pasar en ataque por aquí? El cuadro de la Vallejo intentaba llegar ese balón. Balón que se va a ir entonces a recuperación para el portero Chaus en el cuadro. En el conjunto del Deportivo. Si se fue Plata, ingresó Monsalve con la casaquilla número 10 en el cuadro del DIN. El balón largo intenta por aquí pasar la escuadra colombiana. Balón ahora buscando por aquí que pase con el balón el número 8 García. Balón que se va al saque lateral para el cuadro del Deportivo Independiente Medellín. Juega Andrés Fernández. El Talo dice, la culpa la tiene Mosquera, su obsesión por contratar a Madrid y a Loyola. En Cristal sentaba Lora por Madrid, increíble. Byron SC, a la UCB le falta jugadores como Yotún o Rodríguez. Suscribo lo que dice el Talo, ¿no? Cuando Mosquera estaba lo metía a Madrid en vez de Lora. Sí, prefería a Madrid, claro. Bueno, concuerdo completamente con él, ¿eh? Va a venir el lateral, que era efectivo el jugador favorito del buen Juan Andrés Fernández, el buen Johan Madrid. Intentaba mandar el balón con Vélez, balón que se va nuevamente lateral, a falta de 5. ¿Agregarán algo más, Juan Andrés Fernández? ¿Agregarán ahí unos minutos? Sí, seguramente, ¿no? Han habido muchos cambios, se han utilizado, creo, todas las ventanas de cambios, por lo menos el DIN lo hizo, y hay lateral para el equipo colombiano. Intenta mandar el balón largo por aquí, el número 2. Va a mandar Chaverra la pelota, y ojo, que arriba la quiere ganar García, bien la defensa. Intenta salir el cuadro de Vallejo, balón para Yorleis, la tiene Mena, intenta pasar con el balón, bien la marca de Ortiz, bien parado en el fondo para el cuadro del DIN. Sale jugando el cuadro ahora del Deportivo Independiente, el pase de García buscando Perlaza. Ahora recupera el conjunto de la Vallejo, que sale en primera con Ramírez. Ramírez con Pierna Silva. El balón largo buscando a Mena. Se equivocaba. Ortiz recupera el balón. La tiene nuevamente el cuadro. El cuadro Dildin intenta abrir por aquí García. No llegaba la marca Cabello. Recupera el cuadro. El cuadro Dildin. Balón para que la tenga por aquí Monsalve. Intenta pasar finalmente el número 10. Bien la defensa antes. Pedían una falta. No hay nada. Dice el árbitro. La maneja nuevamente conjunto. El conjunto del Nico Alvarado. El pase atrás para Palacio. Palacio con Chaverra. La tiene el número 2. Chaverra antes. Quedó sentido. El buen jugador, me parece que Frank Isique quedó sentido, mi estimado Juan Andrés Fernández. Sí, ha quedado sentido el número 7 de Frank Isique en la escuadra de César Vallejo. John Mejía dice, ahora sí hablan bien del DIN cuando va ganando. No, el DIN está ganando porque ha sido un equipo muy efectivo, ¿no? Pero creo que este partido, en primer lugar,
no lo está jugando con tanta intensidad. Exacto. ¿No? Pues si jugara con más, si pisa más el acelerador, le hace más goles a Lavallejo. Pero tiene muchas deficiencias en la mitad de la cancha. No presiona, no marca, deja jugar al equipo rival y por eso le han encajado dos goles. Cierto, es cierto. Le dio vida a Lavallejo. Le dio vida a Lavallejo. Partido tranquilamente, estaba 3-0, controlado, ¿no? Más aún con los cambios que había hecho Chicho Salas, que después, por eso te decía, ¿no? Lo mejor que le pudo pasar a Salas que se lesione de Menosier. Que se lesione de Menosier para que Ascuez baje, aunque cometió un error en el último gol, pero por lo menos es lo mejor que tiene en defensa Lavallejo. Se viene el Paiche, se viene Hernán Noroña con el número 20, Juan Andrés Fernández para los últimos minutos. Tendría que salir Benítez, ¿no? Me imagino. Bueno, aunque que queda lesionado finalmente Isique. Ah, Isique ha quedado lesionado. Bueno. Sí, va a retirarse en camilla por aquí el buen Frank. De este partido, de este encuentro, ya a falta de 2 minutos y medio para el final del compromiso, Juan Andrés, para el final del encuentro, entró el carrito por aquí, el buggy, el carrito de tenis, para poder sacar a buen Frank Isique del terreno de juego. Quedó sentido por aquí el elemento del cuadro de Lavallejo, lo viene acomodando Isique por acá, y que quede en orden, que quede ok para más que no se caiga. Más rápido lo sacaban dos caballeros. Sí. Los caballeros de Guaral lo sacaban más rápido, Juan Andrés, con caída incluida. Entonces, va a ser ahora, va a haber la variante. Ahí se va Isique, no, de a poco por aquí, ya lo sacan los socorristas, el cuerpo médico por aquí, el campo del Atanasio Girardot. Y va a ingresar con la 20, el Paiche Osnar Noroña, mi estimado Juan Andrés. Sí, va a ingresar entonces Osnar Noroña en el conjunto del OCB, entonces se retira Isique, ¿no, Iván? De un partido interesante, no influye mucho en los goles, creo yo, Juan Andrés, no. Isique, ¿eh? Pero antes lo sentía con más libertad, el buen Frank, Juan Andrés. Bueno, va a salir por aquí jugando el cuadro del DIN, balón para que la tenga el número 2, Chaverra con el balón en corto, abren la pelota ahora para que salga jugando ahora Ortiz para el cuadro del DIN, tocando ahora con Palacio, que es aquí el número 4, filtran bien el pase y ataca ahora el conjunto de Medellín, balón ahora con el número 8 García, que saca el centro, el balón pasado, viene la defensa de Perea y ojo, que reviente balón, intenta Perlaza, quiso Perea, manda el balón arriba, la gana finalmente por aquí el Paiche Noroña y sale de contra, el pase con Benítez, se equivocaba el pase Benítez, recupera nuevamente el cuadro del DIN, balón en primera, ahora el pase bueno para Perlaza remate, la defensa mandó el balón al tiro de esquina, mi estimado Juan Andrés. Una mala salida de Cabello que pierde la pelota fuera del área y estuvo cerca Montaño de anotar el gol, ¿no? Estaba, bueno, sí, partió, me habilitado. Parece que habilitado Montaño, lo habilitaba Perea y finalmente Perea desvía el balón al tiro de esquina para el DIN. Oportunidad de gol para el cuadro del Deportivo Independiente Medellín. Frente a la pelota aparece el elemento con la casaquilla número 10, Monsalve. Monsalve que va a mandar el centro, balón cerrado. Ahora intenta cabezazo, bien la defensa. La recupera nuevamente el cuadro del DIN, saliendo con el balón. El pase atrás para el guardameta Chaus. Chaus ahora que va a manejar el esférico. Ya llegando prácticamente al tiempo cumplido. Va a mandar con todo por aquí el guardameta del conjunto del Independiente Medellín. Balón que va a ganar el número 2. La tiene Chaverra que va a sacar el centro atrás. Le queda Monsalve. Monsalve intenta remate. En la marca de Ajo que no se regaló. Juan, rápidamente, 4 más vamos a jugar en el partido. 4 minutos más. La tiene Monsalve que va a sacar el centro. Ay, casi Madrid en contra. Mande el balón al tiro de esquina, mi estimado Juan Andrés. Cevichería Los Churres de nuestro gran amigo Luchito Cruz. La mejor cevichería, por supuesto, con ese sabor norteño especial. Lo encuentras en Avenida Germán Aguirre 1041 en San Martín de Porres. Cevichería Los Churres, revisa el TikTok, @loschurres1041. Va a venir el centro ahora. La oportunidad para el cuadro del DIN. Balón al área, cabezazo. Buscaba llegar por aquí el número 7. Va a manejar la pelota por aquí el cuadro del DIN intenta pasar nuevamente el centro al área, intenta por aquí con Chamorro, bien la defensa y ojo que ataca de contra el conjunto de Lavallejo, está muy solo arriba el Paiche Noroña, el esférico atrás ahora para que la tenga el guardameta Chaus que va a salir jugando con la pelotita con el esférico, maneja el balón el cuadro del Deportivo Independiente de Medellín, el esférico largo del Alvarado, intenta buscar y ojo que viene en ataque el conjunto del DIN, el pase filtrado por aquí de García, antes hay una falta en contra del evento con la casaquilla número 7 en contra de Peralta. Va a ser tiro libre para el cuadro del DIN, mi estimado Juan Andrés Fernández. Sí, le pegó en el tobillo izquierdo Carlos Ascuez. El árbitro dejó seguir, pero cuando perdió la pelota ya el conjunto del DIN,
cobró ese tiro libre a favor del conjunto colombiano. Tiro libre para el DIN, lo va a ejecutar Monsalve. Oportunidad de gol ahora. Vamos a ver entonces qué es lo que va a pasar. ¿Qué es lo que va a pasar con este balón, con este esférico? Ay, 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 ay. Está viniendo con una derrota que le cuesta al cuadro de Lavallejo, ¿ah? Ya en dos minutos de los cuatro añadidos en el estadio Atanasio Girardot en Colombia. Oportunidad de gol frente a la pelota. Por aquí el capitán Alvarado. Casaquilla número 15. Va a venir el centro. La oportunidad de gol. Jugaron en corto. Jugada preparada. Balón de Peralta. Quiere sacar el centro. Intenta ganar García. Pide una falta. Y nada. Póngase de pie, señor. La recupera Johan Madrid. El pase para Jairo Vélez. Y ojo, que aparece la contra. Precuerda Lavallejo. El balón filtrado es bueno para Alejandro. Sigue Ramírez en el 1-1. Va a pasar con la pelota. Quiere sacarse la marca de Ortiz. Bien por el número 24. Para ganar el balón. La toca con Alvarado. Bajaba de picho por aquí la pelotita. Revientan con todo ese balón. Balón en los aires. El estadio Atanasio Girardot, la quiere ganar Peralta, le cometen la falta y el tiro libre para el cuadro del DIM, mi estimado Juan Andrés. Seguimos en vivo y en directo, somos desde la cancha, la pasión hecha emoción, últimos minutos del encuentro, 4 para el equipo del DIM, 2 para la César Vallejo, segunda presentación, segunda derrota del conjunto peruano. Continúa entonces el partido, Juan Andrés, continúa el encuentro, falta de menos de 50 segundos, quedó sentido por acá el elemento con la casaquilla número 2, Chavirra, en el terreno de juego del estadio Atanasio Girardot. Lo vienen atendiendo, le echan por aquí el spray mágico. Ya se pone de pie Chavirra. Por aquí Benítez le pide que se apure. Ya ahora sí se va a reanudar el juego. Se va a reanudar el fútbol el día de hoy aquí en el estadio Atanasio Girardot. Somos desde la cancha. La pasión, echa emoción, ojo. En breve repasamos otro resultado. Juan Andrés Fernández intenta ahora salir del cuadro del DIN, esperando la orden. La orden por parte del árbitro del compromiso. Ahora sí jugaron en corto. Balón atrás con Rosas. Rosas con la pelotita. El esférico atrás ahora para que salgan jugando por aquí el cuadro del DIN. Último segundo de juego. Balón para Chau. Chau que maneja el balón. Chau que maneja la pelotita. Va a salir jugando en corto. ¿Iván? La presión por parte de Mena. Vamos, Juan, ahora va a mandar el balón largo. ¿Cuándo? En este preciso momento, el árbitro de la contienda pita, Juan Andrés, el final. Final de esta pesadilla para el cuadro de Lavallejo en el estadio Atanasio Girardot. Fue victoria 4-2 del cuadro del DIN, Juan Andrés. Sí, te cuento con el otro partido en Argentina. Mira, Always Ready le empató 1-1 a Defensa y Justicia, ¿no? Mientras que de local el equipo de César Vallejo cayó ante el equipo argentino, bastante discreto este Defensa y Justicia. Empató 1-1 de local ante Always Ready, mientras que hoy Vallejo cae 4-2. Un partido muy, muy lamentable del equipo de Vallejo. Uno puede decir un 4-2 y puede decir que ha sido un partido bastante luchado, ¿no? Claro. Bastante luchado, pero no, este partido tranquilamente debió terminar, no sé, 6-2. No, es más, ni ganó goles. Es que los goles son mérito de Vallejo, ¿no? Por eso, o sea, yo hablo más por las oportunidades que pudo anotar DIN ante una defensa que nunca le ofreció garantías al equipo de la César Vallejo, principalmente por los laterales y principalmente por el lado de Madrid, de una pésima actuación en lo defensivo, y también el lado de Grados, que la verdad es un arquero que tiene muchas deficiencias, se notó en el gol de Defensa y Justicia, una reacción tardía, y se notó también en este partido con algunas intervenciones para el olvido de parte del portero de la César Vallejo. Algo que rescatar de este equipo es que ya no te puedes cegar, ¿no?, con el tema de Pablo Guerrero. Claro. Es claramente, Yorley Mena debe ser el titular. Debe ser y debe jugar solamente con Mena en el ataque. Exacto. ¿No? Y tener un equipo de repente con Ramírez, con Vélez, buscar por ahí a Da Silva. Me gustó cómo se comportó estos cuatro jugadores en ofensiva en el segundo tiempo. Con Mena. Razón de eso es que mejoró Vallejo, ¿no? Porque Da Silva creció, pero es que, Iván, muchas veces no necesitas cambiar a todos los hombres, sino hacer un solo cambio para que ese cambio te signifique mejora en todo el equipo. En todo, claro. Entonces, tú sacas a un guerrero que no trasciende en ofensiva, que no participa en lo colectivo, que no presiona,
¿no? Y que su presencia tampoco... es gravitante. Genera espacios. Exacto. En la defensa rival, y lo pones a Mena, y Mena sí hace ese trabajo. Entonces, si tú tienes un delantero que te genere espacios, Da Silva va a tener espacios, Ramírez va a tener espacios, Vélez va a tener espacios. Todos van a tener espacios. Y todo se mejora. Exacto. ¿Entiendes? Pero si tienes un delantero que no marca, no presiona, es fácilmente absorbido por la defensa de rivales, y solamente estás esperando que le llegue un balón para que te defina bien, porque sabe definir, entonces te tienes que ceñir a otro tipo de juego, ¿no? A un juego que tu equipo produzca mucho en la mitad de la cancha, que juegue para Guerrero, y lamentablemente Vallejo no está para eso. Vallejo está para que haga un buen juego en conjunto con los protagonistas que acabo de mencionar. Y lamentablemente en defensa tiene un gran problema. Tiene un gran problema porque el único que da garantías es Carlos Ajuez. Y después nadie más. Denemostier no desentonó, pero Cabello tuvo problemas para marcar. Y ni qué decía, ¿no?, de Madrid. Y Madrid ya es otra cosa, ¿no? Jugó con tres nada más, ¿no? Jugó con una línea de tres, digamos. Y sin arquero. Un arquero, la verdad, que no ofrece garantías y no está a la altura de este torneo de Copa Sudamericana. Chicho Salas, para mí, también dejó mucho que desear en su... Primero, por cómo conformó el equipo desde el inicio. Segundo, y esto yo lo tengo como una máxima, ¿no? Como un concepto, y yo creo que muchos técnicos lo aplican, ¿no? O por lo menos nunca piensan en eso. Tú no puedes sacar un central, Iván, mira, no puedes sacar un central en un torneo así de competitivo para querer componer algo en tu defensa, en tu mediocampo, ¿no? O sea, lo saca Ascuez de la defensa, mete a Perea para que haga dupla con Denemostier, imagínate, para ponerlo a Ascuez en la mitad de la cancha. Afortunadamente para Chicho Salas se lesiona Denemostier y Ascuez vuelve a la defensa, y Ascuez en defensa le da garantías, ¿no? A pesar de que tuvo un error después, pero por lo menos es lo mejor que tiene en defensa el equipo de la Ciudad. De ahí se desordenó el centro, ¿no? Porque lo puso a Benítez ahí. Claro, se desordena ya, todo. Pero yo voy a la intención de querer hacer ese cambio, Iván. ¿Por qué? Ningún técnico va a sacar centrales por querer que tu equipo ataque mejor. Por ejemplo, ¿no? Tú tienes una deficiencia en delantera. Tú vas a sacar un central para meter un defensa. Tú haces eso si tienes superioridad numérica de repente, ¿no? Claro. O de repente ya es lo último del partido y quieres arriesgar. Pero yo te digo, empezando un segundo tiempo, ¿vas a sacar un central para poner un delantero? O sea, ¿en qué mente cabe? ¿En qué mente cabe? Y aún así, ¿tu mejor central? A eso voy. O sea, aquí me demostró Chicho Salas que no tiene experiencia. Exacto, exacto. No tiene experiencia. Dejó claro eso. No tiene experiencia. Completamente. No puedes hacer eso. Le falta claro, mucho a Chicho. De verdad. Ahora, consejo para Chicho, ahora, mételo a Rabines de titular. Prefiero a Rabines 1020 antes de repente, de grados. Pero ahora, otra cosa, ¿no? Esto no quita y que quede bien claro esto, ¿no? Que no me digan, te estás contradiciendo. Que quede bien claro esto. Ascuez, a mí particularmente, me gusta más como volante que como central. Por dos, a mí también. Pero así como están las cosas, no, Ascuez pues es lo mejor que tiene en defensa. Exacto. O sea, tú por querer mejorar tu mitad de cancha, estás sacando tu mejor central. A eso me refiero, Iván, ¿no? Porque por un lado, terminas malogrando otro lado perfectamente. Porque, a ver, discúlpame, pero sacar a es como que tú hagas un cambio, ¿no? Sale Ascuez, entra Perea. ¿Harías ese cambio? No sea en malo. En la vida. No, pues, ¿no? Estás regalando prácticamente todo tu el defensa. Partido, prácticamente sí, estás sí, regalando, sí. Juan. Sí, bueno. Iber Caspito dice, Mena tiene que ser titular en todos los partidos de Vallejo y Guerrero debe ser suplente. Estoy total y absolutamente de acuerdo y este partido te lo reconfirmo. Es cierto, Juan Andrés Fernández, ¿no? Fabricó mucho el buen Yorlés Mena, mi estimado Juan Andrés Fernández. Me queda el sinsabor. Yo esperaba más de la Vallejo hoy día, Juan. Esperaba mucho más de la Vallejo hoy día. Ante un Din que no es, pues, el Din de hace unos años. No, este no. Din... no es un monstruo, o sea... Mira, tranquilamente se le pudo sacar un resultado hoy día. Defensa, o sea, y Justicia y Din no son los mejores que tuvieron hace unos años. Ahora, cuando salió el sorteo, uno decía, ya fue, ¿no? Mira, está Defensa y Justicia, hace unos años nomás fue campeón de la Sudamericana. Está el Din. Está el Din. Bueno, Always Ready ya lo conocemos, ¿no? Claro. Ya lo conocemos.
y uno decía, oye, Vallejo la tiene súper complicada, pero así como ha jugado Defensa y Justicia, así como ha jugado del DIN, equipos ganables, Iván, equipos ganables, tranquilamente ganables. Hoy Always Ready le ha empatado en su cancha de Defensa y Justicia, y Defensa y Justicia, yo te lo dije la vez pasada, no mereció irse con el triunfo, no mereció, no estoy diciendo que Vallejo mereció empatar ese partido, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que no debió ganar, no merecía ganar Defensa y Justicia porque no había hecho un partido como para merecer los tres puntos. Bueno, Juan, gracias a la gente que se conectó con nosotros desde la cancha, líder en sintonía, y gracias por haber acompañado las dos transmisiones que tuvimos el día de hoy, más en mano con el de Alianza, también con este partido entre las escuadras de del DIN y el conjunto de Lavallejo. Antes que te vayas, suscríbete con nosotros, por favor. Suscríbete desde la cancha. Saludos para Byron. ¿Cuál es la mejor mascota de la Liga 1? No tengo idea. A ver. A mí me gustaba mucho la Muelita, pero ya no está en la Liga 1. Ya no está la Muelita. A ver, antes de irnos, nos vamos a ir, pero apóyenos con la suscripción. Nos faltan tres nomás. Tres para llegar. Para llegar al objetivo 63.300. Solamente tres. En la parte baja, en la parte inferior de tu pantalla, hay un botón que dice suscribirme. Dale clic. Si no le has dado, dale clic y apóyanos de esa manera. Es la única forma que te pedimos y vamos despidiendo ya la transmisión. Muchas gracias. Espero que te haya gustado. Podemos no estar de acuerdo en opiniones, pero por lo menos yo me siento respaldado por lo que ha pasado en el partido. Advertimos lo de Madrid, advertimos lo de Grados, ¿no? Dijimos. Y también advertimos lo de Perea cuando se dio el cambio. Así que cada cosa se la fuimos contando. Incluso también hablamos por lo que habíamos visto que Pierda Silva podía hacer un buen partido. No lo hizo tan bien en el primer tiempo, pero en el segundo para mí fue lo mejor que tuvo Vallejo. Es que eso es lo que pasa cuando desde la cancha transmite todo, Pejón. Claro, y vemos todos los partidos. Claro, claro. ¿No? Es el único, uno de los pocos medios que transmite. Que te transmite todo. Todos los partidos, claro. Vemos todos los partidos y tenemos base para poder comentarte y decirte, tal jugador va a tener buen desempeño, o viene bien, tiene mejor este perfil, o mejor debería jugar este que el otro, porque vemos todos los partidos y tenemos base para poder comentar. Nos falta solamente uno. Un suscriptor. Dale clic a la suscripción en la parte baja de tu pantalla, suscribirme nada más, haz ese esfuerzo por nosotros para irnos contentos a descansar después de esta larga jornada, ¿no? Yo, a pesar de todo, ojalá que pueda mejorar estas cosas Lavallejo, porque los rivales que tiene son accesibles. Son accesibles, Iván. De verdad, la pudo hacer Vallejo, la pudo hacer, pero lamentablemente, mira, dos derrotas consecutivas ante equipos que la verdad están ahí nada más, no son gran cosa. Bueno, Juan, a ver, uno nomás, suscríbese uno más, nada más, por favor. Uno más para llegar a los 63.300, así que de nuevo, suscríbete, por favor, con nosotros desde la cancha. La pasión echa emoción, gracias a toda la gente linda que sumó y se enganchó por aquí. Pasamos la meta, ahora sí nos vamos tranquilos, nos vamos contentos, Juan, con esta linda transmisión. De mi parte, gracias por haber sumado, hoy con los comentarios y producción de Juan Andrés Fernández, con los relatos de mi persona Iván Alcántara. Tengan todos muy buenas y cordiales noches. Ganó el DIM 4-2 a la escuadra de la Universidad.